Hola, buenas noches y bienvenidos una noche más a Tiempo de Básquet, programa número 60, que hoy hemos titulado Detroit Pistons Skate, trata de arrancarlo. Y bueno, hoy tenemos que dar la bienvenida al señor Manelo de Planeta Pistons, de la Mafia Pistons, que vendrá justamente a ver si arranca esto con Kate. ¿Qué tal, Al gran Manelo? Manelo. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde la Motown catalana. ¿Cómo va? Hostia, un placer. Muchas gracias por invitarme. A ti Gracias a ti también. por venir. Perdona que hoy estoy un poco con la tos. Es lo que tiene tener una niña en casa. Que La llega el frío, emoción, llegan la los emoción, virus y pero. estamos ya. Pero bueno, ¿quieres dejar de echar la culpa a todas las mujeres de tu casa? No sé si... Hoy me mandan con el perro fuera. Hoy duerme en la caseta el perro. Que hace Ya frío, el que sofá se hace ha frío. quedado. Perdona, que pronto, nada, 30 segundos y ya te he vendido, ¿eh? Bueno. Aquí en el Valle se hace frío, así que hoy me hacen dormir en fuera, no en el sofá, en la terraza, que es peor. Joder, madre mía. Bueno, pues bueno, ¿qué tal, Manel? ¿Todo Bien, tío, bien? la verdad que, bueno, a ver, ya sabes, un tío que es de los Pistons no puede estar muy contento, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, disfrutando de las pequeñas cosas que me puede dar este equipo de vez en cuando. Bueno, pues bueno, si Bueno, queréis. cuéntanos algo sobre ti. ¿Cómo te aficionas a los Pistons? A ver, cuéntanos esa intrahistoria que hay detrás de tu afición a los Bad Boys. Hostia, ojalá poder contaros historias épicas de anillos y algo más, ¿no? Pero realmente, siempre, bueno, lo he contado alguna vez, el hecho de que una vecina, cuando yo era pequeño, antes de la comunión, creo que fue, igual tendría 7 u 8 años, me regaló, bueno, me regaló a mi hermano, a mí, que le hicimos a mi hermano un poco mayor, le hicimos a la vez la comunión, y a mí me regaló, a mi hermano le regaló una cartera verde y la mía era azul. Pues la suya resultó ser de los Boston Celtics y la mía de los Detroit Pistons. En aquella época pues eran los 88, 87, 88, pues seguramente algo más de merchandising que pudiera llegar aquí en Europa. Y era de los Detroit Pistons. A partir de aquí yo ya ciegamente seguía ese equipo. O sea, cuando veía pues en Basketmanía aquí en Cataluña, pues algún resumen, algún partido en la 2, ya. Sin haber seguido ni saber qué jugadores tenía, pues lo seguía a los Pistons. Yo era de los Pistons. De pequeño decía, yo era de los Pistons. Ni sabía de los Lakers ni nada más. Y a partir de ahí, pues cuando empiezas a informarte, pues sí, ya empiezas a ver que tenía en aquella época un anillo. Luego ya ganó el segundo, pero ya no, y la poca información que podía llegar. Pero a partir de eso, pues todos los videojuegos en los que jugaba se me pillaba a los Pistons, a pesar de que eran equipos seguramente también más malos. Luego ya, cuando me reenganché más fue con la llegada de Grant Hill. Y a partir de ahí sí que fue cuando más ya empiezas a seguir el instituto, ya empiezas a ver. Sobre todo también lo sigues, supongo que mucha gente de mis generaciones, a través del teletexto, ¿no? Cuando empezabas a ver muchos resultados en la página del teletexto y cuando veías, pues, sobre todo las puntuaciones en los periódicos deportivos, pero casi siempre 2 días después, ¿no? No había manera de seguirlo así. Y luego ya cuando más implicado estoy es cuando ya empiezas con la era de Twitter y empezar a seguir a contactar con gente que es de los Pistons y tal, y ya cuando tienes el League Pass, y a partir de aquí ya tienes esa maldición hecha y ya no puedes dejar de seguir a este equipo. Pues los Bad Pero, Boys molaban un montón, ¿eh? sí, ¿no? A partir de En aquí ya esa has época visto. tremenda, macho. Sí, consumías, ya cuando empiezas a tener más información, ves el documental del 30x30 de los Bad Boys, ves. Al final, cuando eres de los Pistons, te implicas muchísimo con ese tipo de jugadores, con el. Incluso cuando juegas de pequeño te gusta muchísimo la defensa y en tu cabeza eres un bad boy todo el rato y eso te perjudica muchas veces en el La juego. defensa y algo más. Sí. Porque, a ver, yo soy de Filadelfia desde los 80 y tal, pero me enganché mucho a ese equipo, me encantaba. Vale. ¿Y por qué te desviaste del camino, tío? No, no, no me desvié de nada. En todas las épocas hay algún equipillo que te gusta cómo juega. Sí, claro, pero no, pero es verdad. Pues a partir de ahí ya te digo, nada, nada épico. Lo principal fue que mi vecina me regaló una cartera azul, que seguramente no vio ni el escudo, ni el logo, ni nada, pero a mí me hizo de los Pistons automáticamente. ¿Y tu hermano es de Boston o no? Mi hermano es de Boston, pero no es que no le gusta ni el baloncesto ni nada, ¿no? Era cuando el que me acompañaba, cuando yo pillaba los videojuegos de baloncesto y él pillaba Boston, pues por la misma razón que era yo. Sea, él le hacía gracia a Robert Parish. Hostia. Molaba Sí, Robert sí. Parry, Kevin McHale, Dennis Es que Johnson.
Claro, estamos hablando de videojuegos muy antiguos. Ellas por eso no existía. Y ya Era la Game después. Boy y la Nintendo, yo me acuerdo de esos. La Game Boy y la Hombre. Nintendo. Claro, era cuando, hostia, te hablo de que alguna vez en alguna recreativa, cuando no se enteraba tu madre que ibas a sitios de pecado, había gente complicada en esas salas. Sí. Y era a finales de los 80, principios de los 90. Y claro, ahí siempre empezabas a jugar esos pequeños juegos y luego, pues ya cuando tienes la Master System, Mega Drive, empiezas a jugar con esos juegos de NBA de ese estilo y bueno. Yo siempre, ya te digo, me cogía los Pistons y mi hermano Boston. Y era, solo jugábamos partidos en bucle así. Mira, aquí nos dice Booper Booper, uno de los seguidores del programa, que dice, bueno, uno, que Granger era un tío con mucha clase, y luego que Robert Parish salía en el NBA Live 94. Puede ser, pero es que yo no sé, es que no me quiero equivocar, no sabría ni si eran NBA Live todavía, ¿eh? ¿NBA Jam? No, es que NBA Jam era solo un arcade, no, 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 no. Había uno, me acuerdo, que era con la cámara frontal. Yo me acuerdo uno que también Que el se finales de los giraba todo 80, el que era la cámara rato. aquella frontal, que veías así, que era complicado, complicado, pero era Sí, del sí. diablo. O sea, yo creo que lo tenía en la Nintendo, en Puede aquella la ser. que llevaba el cartucho, que lo metías dentro y que tenías que pegarle porque no encendía. Y hacías Claro. el truco mágico de soplarlo cuando no funcionaba. Exacto, el truco mágico eso. O sea. ¿Cómo no podía funcionar eso? Con un Bueno. soplido. Entonces, bueno, decir Manel que lo que comentaba, que vosotros tenéis junto con Oscar y con Jay, tenéis un canal que está, bueno, es de Universo Planeta, que es Planeta Pistons. ¿Cuál es el origen del canal, del programa? ¿Cómo os encontráis? Porque si no creo recordar mal, o sea, Jay está en una punta de Europa, Oscar está en la En esquina otra contraria punta. de la tal. Y toqué en Cataluña, entonces digo, Sí, dijo. la verdad que los típicos, pues ya te digo, cuando empecé a iniciarme en Twitter, empecé a buscar, cuando empiezas a saber cómo va, cuando al principio no sabes muy bien cómo va Twitter, empiezas a buscar Detroit Pistons o Pistons España o cosas así. Y de repente, pues me salieron como dos cuentas, unas, no sé si Santivilla, no sé si lo conocéis, Sí. el que llevaba la cuenta de Detroit de Pistons Spain, y a José López Cozar, que también es de San Sebastián. Unos de Oviedo, otros de San Sebastián, empecé a seguirles. A partir de ahí, pues empezamos. Bueno, ya era la época que ya veía los partidos de por la noche, alguna de madrugada o alguno en diferido, y siempre lo comentábamos vía Twitter, vía Twitter, vía Twitter, hasta que hicimos un pequeño grupo de WhatsApp primero, luego de Telegram, en el que éramos 7, 8, un grupo muy reducido, y esto te hablo casi hace ya 8 años. Y uf, claro, al final, con una gente 8 años en el que estás. Hablando todos los días siempre hay un comentario de los Pistons, al final haces mucha piña y al final, pues ya te digo, con Oscar, con Santi, con José, con gente con la que tengo muchísima relación y con Pupin. Bueno, y al final con ellos fue cuando hicimos el primer podcast de Mafia Pistons. Y bueno, hay una relación muy, 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 muy especial, son gente muy sana y al final todos tenemos un carácter muy, muy parecido y coincidimos mucho y quedaba un podcast desenfadado, sin ser muy técnico. Y nos lo pasábamos realmente bien. Y por ahí fue cuando empezamos con el tema de la Mafia Pistons, que se fue. Claro, Santi colaboraba en aquella época con, no sé si conocéis el podcast de Ración de NBA. Sí, Sí, claro. Y entonces fue cuando ya empezamos a hacer más grande el grupo de Mafia Pistons. Mira, aquí nos comenta Booper Booper, a ti que sí que te gusta el cine y la televisión, que hay un documental sobre la Nintendo en HBO con Neil Patrick Harris el protagonista. Ah, sí, lo tengo visto por ahí. No, no, no lo he seguido, pero lo tengo visto. Me gusta las series, dice. Bueno, es que es lo que dice tu perfil de Twitter. Cuando te metes en el perfil, hay una frase muy clara que lo dice. Yo no lo quiero decir porque estamos hablando en horario infantil, pero. De pequeño me caí en una tele llena de mierda y me enganché. Sí, es verdad. Siempre, no sé si tenéis en mente la peli de Jim Carrey del. Una mierda de peli, pero bueno, un loco, bueno, Sí. el chico del cable, un loco a domicilio. Exacto. Y siempre tengo en El mente el del del cable. cable. Pues siempre tengo en mente esa escena, ¿no? Del principio, cuando es el niño Jim Carrey, que es Navidad, ¿no? Y está enganchado a la tele. Es un niño que está siempre sentado encima de la tele o delante de la tele. Y el padre le tira una bolsa de carne y le dice, toma, hijo, feliz Navidad. Es una bolsa de carne llena de sangre, ¿no? Y siempre me gusta.
verme reflejado en ese niño, no porque mi padre me regalara carne con sangre en bolsas, pero no, sino por el hecho de estar mucho rato siempre viendo la tele a todas horas. Era alguien que consumía muchísima tele y tengo, al final, muchísimos referentes de esta mierda. Y a partir de aquí también muchísimo básquet, ¿eh? O sea, yo al final soy de los Pistons, pero me gusta muchísimo el baloncesto y puedo intentar ser parcial y no ser muy parcial y disfrutar con algún partido de los Lakers, de los Celtics, me cuesta, de los Bulls. Pero bueno. ¿Todavía te escuece lo de los Bulls de los 90 con Michael Jordan? No, ha recuperado ese escozor con el Last Dance, ¿no? yo reconozco que Jordan era muy bueno y pasa que quizá ese documental se le notaba que el escozor lo tenía él, ¿eh? Hombre, es que él es el productor. Ya. Yo lo siento, Manel, tengo que hacer así, lo siento en el alma. Hombre, como figura Jordan de la NBA es imposible no relacionarla y no ver. Yo he visto Space Jam un montón de veces. ¿Y la 2? ¿Ha visto la 2? La 2 todavía no. No sé, con LeBron también tengo ese escozor de cuando... Siempre lo relaciono como el inicio del fin. El principio del fin de los Pistons ganadores son con el resurgir de LeBron James, ¿no? Del inicio de LeBron James, ¿no? Aquel sexto partido en Detroit que gana él solo en la prórroga y... aquello fue durísimo, la verdad. Me costó reconocer a LeBron James, super mega crack que es. Aquel partido me hizo mucho daño, la verdad. Estuve muchos años, mucho tiempo escocido, ¿eh? O sea, incluso reconozco que una vez mis amigos, que saben que me gusta la NBA, me regalaron al tiempo de... Para un cumpleaños me regalaron una camiseta de Cleveland de LeBron. Y yo pensé, ¿qué clase de amigos de mierda sois, no? Fuiste a la esquina a llorar, ¿no? No, lo acepté con una sonrisa, soy un tío muy falso de sí primeras y la acepté con una sonrisa, pero luego a la semana ya la había regalado a un chaval que le gustaba LeBron James, ¿no? Ese regalo me sirvió para tapar otro regalo. Bueno, mira. Claro, yo no quería una camiseta de LeBron James. Hoy en día me la hubiera quedado. Ya ha pasado el tiempo. Bueno, pues si quieres, ahora ya empezamos con lo que duele. ¿Cómo ves la temporada de los Pistons? Está siendo complicado. Está siendo complicado. Realmente lo hablamos muchas veces en el podcast con Pupin y con Jay. No esperábamos... Bueno, es que a ver, yo qué sé, siempre esperas. No sé, al menos cuando... Claro, supongo que los que... No sé si veis partidos por en directo. A veces estoy que sigo que Canadian y tal. Pero se hace duro. Cuando tú estás viendo un partido de tu equipo, supongo que siempre quieres ganar. Luego entiendes lo que está pasando. O sea, luego, por ejemplo, el año pasado entendí cuando ya se fue Rose, cuando se fue Blake Griffin, que el equipo tenía que crecer a través del draft porque estábamos pillados por el tema pasta y no podríamos crecer con una superestrella que viniera a Detroit así porque sí, de la agencia libre, a no ser que sea alguien mediano bueno que pudiera ser sobrepagado, como se está hablando también, como se dijo en su día también con Jeremy Grant el año pasado. Pero a comparación con la temporada pasada, no sé si es por el tema de que el equipo es bastante más joven y no tiene ninguna figura así más madura en el vestuario. Se están perdiendo partidos muy mal. O sea, se están perdiendo partidos con palizas. El año pasado se fueron partidos más competidos. Y desde luego, al menos para mí, me está costando volver a disfrutar el equipo a pesar solo de algunas cosas buenas que veo en... Bueno, algunas cosas buenas de Kate Cunningham, ¿no? Al final, alguien de los Pistons supongo que ve la temporada este año solo para ver qué es realmente Kate Cunningham, ¿no? Y Killian Hayes, sabiendo que Sadiq Bey ya fue un muy buen jugador el año pasado, esperando que se confirmase, pero te hablo desde ese punto de vista. Yo, para mí, estoy un poco decepcionado con que el equipo no sea un poco más competitivo. Y cuando no lo es, me cuesta ver que Casey va por una línea que no acabo de entender. O sea, el tema de que juega tantos minutos Corey Joseph cuando estás palmando de 20 contra Kings, contra Portland el otro día, no le veo el sentido. Mete a Sabi Lee, que es un jugador de segunda ronda del año pasado, que parece ser que tiene cosas interesantes, lo está petando en la G League. No creo que sea un jugador importante en la NBA, pero que pueda ser un jugador de rol en una plantilla como los Pistons,
¿por qué no probarlo más de 2 minutos? Pero bueno, también es lo que me comentabas el otro día en el podcast, que puede ser que Casey desde un principio tampoco regala minutos a los chavales. Eso es algo que lo ha hecho ya en Toronto y también lo está haciendo en Detroit. El año pasado también nos quejamos al principio con lo que veíamos más minutos a Blake Griffin y a Derrick Rose, y acabaron jugando Stewart, Ray y toda esta gente. Vamos a ver, yo no soy un tío impaciente por naturaleza, pero a veces me cuesta entender algunas cosas de Casey. No sé, vosotros no sé si, no creo que veáis partido de los Pistons, no os lo deseo tampoco. Yo veo de vez en cuando alguno, y vale. Yo creo que el año pasado competían, aunque perdían casi todo, y este año es un poco vergüenza. Les metí unas palizas, el último que vi fue el de Clipper. Y bueno, hostia, durísimo. El de Clippers fue durísimo. Aparte, si ya en un equipo en el que no hay un excesivo talento ofensivo, si ya, por ejemplo, ese día está horrible Jeremy Grant, que es ahora mismo hoy en día nuestra figura ofensiva o nuestro primer estilete ofensivo, y que Cunningham tampoco estuvo muy acertado, pues el partido es que te se va primer cuarto, ya me parece que vamos hablando de 15, 18 puntos. Entonces ya es muy, muy, muy difícil. Killian Hayes no es alguien que de momento. Bueno, es que no, ese partido no jugó. No saben que de momento destaque en la ofensiva. En la defensiva a mí me está encantando, pero la parte ofensiva no es donde está destaque Killian Hayes. Hombre, no sé, viendo a la novia, yo creo que la ofensiva es buena, ¿eh? Killian Hayes. Sí, ahí estoy contigo. Me he jugado. ¿Piensas que tenía que haber elegido otro jugador en lugar de Killian Hayes el año pasado? Es que era la elección número 7. Bueno, a ver, se habló muchísimo de Haliburton, pero al final sí, podría haber sido Haliburton. Buscábamos, se hablaba de un base. O era Haliburton en aquella época o era Killian Hayes. Yo no quiero ser injusto con Killian Hayes. El año pasado jugó 20 partidos. Se lesionó y tuvo esa mala suerte. No parece que tenga... De momento también hizo un cambio físico, que también es algo que ves que un jugador está trabajando. Y yo es que soy del club de fans de Killian Hayes, ¿eh? Yo estoy bastante contento. No le pido a Killian Hayes 30 puntos por partido porque no creo que me lo vaya a dar de momento. Y que no, es que es un chaval muy joven y de momento es que tiene igual ahora 40 partidos en la NBA. Me gusta más lo que veo que lo que me disguste de momento. Y Stewart y Bates, dos buenos jugadores de rol, ¿no? Exacto. Hombre, yo creo que en Bates sí podemos tener un titular anotador un tiempo. Esta temporada está pinchando, ¿eh? Está siendo demasiado irregular. No sé si me da la sensación de que está intentando descubrir otras vías de... Porque el año pasado se confirmó con un muy buen 3&D, ¿no? Un defensor bastante potable y un tirador bastante aceptable. Pero le veo que este año está intentando asumir más tiros, más bote. En la zona le veo más fallón, pero no sé, igual tiene que acabar de decantarse por ser un 3&D muy, muy bueno y que no le que pueda aportarme otras cosas, pero este año está, en los momentos que tenga que tirar, de momento, ha tenido un par de partidos buenos, pero por lo general es una de las decepciones de momento de la temporada. Y Stewart es que con ese carácter y que le faltan centímetros para ser un pívot importante en la liga, pero con ese carácter, ese espíritu, al final también es alguien que con eso conecta con Detroit, conecta con la afición, y yo creo que hay poca gente que te pueda decir que no le gusta Isaiah Stewart. Hombre, a mí si hubiera conectado con LeBron, si hubiera conectado realmente con LeBron, yo me hubiera comprado hasta la camiseta. O sea, si hubiera conectado realmente, ¿por qué? No le dejaron, tío, no le dejaron, no menos. No le dejaron, hubiera estado bien, ¿eh? Tuvo hasta 3 intentos, ¿eh? Ese running back bueno, o sea, hubiera sido ahí, yo me hubiera hecho del club de fans, ¿eh? Directamente. No sé si al final fue tanto con LeBron el pique o fue más porque le estaban calentando la cabeza a Westbrook y DeAndre Jordan. A ver, al final, bueno, no sé cómo lo visteis vosotros. ¿Creíste la explicación de LeBron o sois de gente con criterio? Sí, la explicación de LeBron, la explicación. Me echaron droga en el Colacao. Fue algo más o menos del mismo estilo. O sea, no, fue un golpe. Mi mano aterrizó en su cara en un intento de agarrarme. O sea, sí, las cámaras. Hay cámaras ultra slow motion, LeBron, que parece nuevo. Que has grabado Space Jam 2, que hay 1000 cámaras.
era una agresión clara. Pero lo que yo defiendo es, no, mucha gente dice, es que sois haters de LeBron. No, LeBron tiene 19 años en la liga. Yo creo que te puedes decir libremente, sí, le metí una hostia, le cacé una hostia porque me estaba calentando, me estaba dando todos golpes con el codo. No estoy acostumbrado a que alguien tan intenso todo el rato me esté tocando en un tiro libre. Porque yo qué sé, hay gente mayor que a veces pierde los nervios. Sí, es que yo creo que fue peor la excusa que lo que realmente pasó. Porque... Te lo digo en serio. Yo lo que pensé cuando vi la excusa, pensé, qué manera más tonta, qué mal asesorado. Piensas, LeBron, debéis de tener a alguien al lado que le debe decir, hostia, no, esta idea es regulinchi. Esta idea... Sí, bueno, sí. Tenerlo a la Chris Paul y a toda esta gente, pues... Sí, claro. A cualquier cosa, vamos. Total, sí. Pero bueno, claro. Yo creo que le aconsejó finales... Westbrook. Yo creo que el que le aconsejó Westbrook con su gran IQ le dijo, no, no, hermano, tú di que has sido un calambre y ganó. Ojo, Westbrook al final también ganó ese partido, ¿eh? Tiene sus cosas, pero. Sí. Pero que sí, que te pilla la idea, sí. Entonces, bueno, ya que no están aquí ni Juan Carlos ni Ángel preguntando, que quiero ahí. Hombre, yo tengo un par de preguntas sobre Filadelfia. Una sobre Drummond. Hombre, hostia, alguien que estoy vacunado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por lo que veo, bueno, es que claro, yo si es alguien. Ya, esa cara me suena. Alguien como yo que puedo ver cuando me levanto y no he visto el partido de Filadelfia, veo las estadísticas y digo, Drummond, buen partido, ¿eh? Esa engañifa se sigue pasando. O sea, alguien que ve los partidos dice, madre mía, el impacto de Drummond es cero. Sí. Así es, la verdad. Pues sí. Hay varios Drummond. Está Drummond, está Drummond, está Drummond Magic, el día que le da por hacer pases a los Magic Johnson, no sé, es un poco... Y el problema es cuando le sale uno, porque si le sale uno, lo va a intentar 10 veces más. No, es que algún pase da que digo, claro. Yo, joder, pero bueno... No, porque no tiene mala mano. Lo normal es que pierda. No tiene mala mano, o sea, para pasar y algunas veces que no es... Pero, claro, la cabeza no le va tan rápido a veces. Y el gran problema de Drummond... Que a mí me hace mucha gracia cuando a veces te dicen, no, es que Drummond, no tuvisteis paciencia. No tuvimos paciencia, pero si fueron 8 años lo que estuvo aquí y con un máximo. El problema también es eso, que ganaba un máximo, que no era culpa suya, al final se lo pusieron y él firmó. Drummond no es un jugador de máximo. En Detroit, es que también ha sido un poco, nosotros lo relacionamos con el ocaso o este limbo en el que hemos estado estos años, también han sido tocando con casi desde que se draftea Drummond. Ya empezamos, ya llevamos un poco de años también dando el asco, ¿eh? Pero al final estos años en los que Drummond ha sido el espejo o la figura de la franquicia, sí que hay gente que... Yo, por ejemplo, el tema de cuando vino con Filadelfia, los pitos... No sé si es que igual luego él tuiteó alguna cosa en contra de Detroit, no tanto de la ciudad, sino de la franquicia, y la gente pues le pitó. A mí me parece un poco raro porque al final ni me parecía que fuera alguien conflictivo ni... Lo que pasa es que era un problema verlo jugar. O sea, era alguien que tú veías y todo el mundo te decía, hostia, Drummond, porque al final las fantasies, la gente no ve los partidos de los Pistons, te vas con las fantasies. Y si Drummond coge 30 rebotes y mete 20 puntos, pues al final alguien que tiene a Drummond estará contento. Pero alguien que está viéndolo jugar es un sufrimiento. Pero ¿cómo puede llegar a Detroit a darle un máximo? Era la época en la que tenías que decidirte, ojo al dilema, ¿eh? ¿Por Drummond o por Monroe? Sí, esto que te iba a decir, digo, es que aquella pareja eran Greg Monroe, que ahora está, creo que está perdido por la G-League, después de pasar por Alemania, con el Bayern. Y claro, y Drummond, que bueno, que está perdido por la liga intentando coger un contrato de más de un año. Ahora engañó a Filadelfia, el próximo año verá que te engaña. A ver, al final está cobrando un mínimo. O sea, sí, claro, con un mínimo. Es que el otro día se debatía en el grupo de los Pistons, en el grupo de la Mafia Pistons, si aceptaríamos a Drummond con un mínimo. Con la necesidad que tenemos de rebote en el equipo ahora mismo, que somos un agujero. Claro, es que el problema que hemos tenido con Drummond es, nos aporta unas cosas, pero ganando 27 millones que lo que ganaba en aquella temporada. Era un problema. Ganando 2, pues a mí Drummond no me molestaría, porque tampoco le tengo un mal recuerdo, porque es lo que te comentaba, cuando tuvimos que decidir entre Drummond y él, fue cuando los dos primeros años de Drummond, después de ser drafteado, no fueron malos del todo, parecía que podía ser. Claro, con ese espíritu del parecía que o la paciencia que podamos tener,
Los primeros años de Drummond fueron como un posible jugador top en defensa y que en rebote iba a ser alguien muy bestia. En defensa no podía serlo. O sea, no tiene muchos problemas para seguir algunos jugadores. El timing en los tapones es bastante malo casi siempre. Es alguien que se va de los partidos. Cuando se cree que es mejor de lo que es y le ha salido un par de jugadas buenas, encadena 6-7 jugadas horribles de niño pequeño. Y era alguien que cuando ya te informas un poco más, ya venía con esa fama en la universidad. O sea, que era alguien con problemas en la liga universitaria. Y eso es lo que sufrimos. Tuvimos que darle un contrato grande porque no teníamos mucho más. Yo no se lo hubiera dado en aquella época. Yo también era más de Monroe, que tampoco es que fuera mucho mejor. Pero entendí lo que pasó. Pero diría, el problema es pedirle cosas a Drummond que no te podía dar. Y no ser un líder de una franquicia, eso estaba claro. Bajo el brazo de Blake Griffin parecía que podía funcionar un poco más, pero su cabeza seguía siendo la misma. Sí. Hombre, yo este año, por ejemplo, decía, a ver, se nos va a Howard, que tiene también la cabeza como la tiene, sí, y entra Drummond, y bueno, son diferentes, ¿no? Howard te asegura bastante defensa, Drummond tiene algún día que te mete también sus puntitos y tal. Entonces, sí, bueno, puntitos digo, te los puedo asegurar, porque el rebote ofensivo lo carga mucho, es alguien que en esos sentidos sí, y el famoso... Autodrebote, ¿no? Sus míticos 10 rebotes, 8 son de sus tiros. O sea, puede tocarte 4 veces el mismo tiro suyo. Pero claro, sufrir a Howard una temporada entera también es duro, ¿no? Porque al final 13 técnicas, pegándose con todo Dios cada 2x3. Ya te entiendo. No es fácil. No, pero ese perfil de jugador sí sigue teniendo por su tamaño contratos en la NBA y al final Howard, mira, al final ha ido 3 veces a los Lakers, 3. Sí. Sí. Que se busca ese perfil al final de un tío alto. A mí me sorprende que DeAndre Jordan que sea tan buscado por franquicias potentes, es una sombra de lo que fue también. Sí, pero que yo lo que veo que Howard que tampoco acaba de sentarse en ningún sitio, está un año, juega unos minutejos. Se va a otro lado. Sí, Howard lleva quizá los últimos 7 años dando tumbos un año cada así, ¿no? Claro, y Filadelfia, pues yo creo que no acaba de encontrar un sustituto para Embiid, que al final necesita muchos partidos de descanso, lesiones, ese tipo de cosas. Y bueno, o sea, entiendo que... Howard no dio la talla para mí al 100% y Drummond pues tampoco llega. No, entiendo que no estás tampoco muy contento. No, la verdad es que no. Ahí también es que las contados. La sombra de Embiid es grande. Es que es muy bueno, claro. Que... No te digo lo contrario. No me cae especialmente bien, también te lo digo. A mí sí, a mí es un crack, me parece un... Es un fuera de serie. Pero un crack de moda. A ver, es que, por ejemplo, a Embiid se le ha chillado mucho en el Fargo, ¿no? Uh-huh. Y el tío, pues en vez de acojonarse como Simón o estas cosas, pues que va, todo lo contrario. Empezaba aquí a hacer su gestito, a callar, no sé qué, y bueno, ahora es un ídolo, ¿no? Pero tiene un carácter que es un crack. Es un provocador, sí. O sea, es alguien que en los Bad Boys le iría niquelado, la verdad. ¿A qué nos dice Uber Uber que lo mejor que hace es jugar al FIFA? Pues bueno, sí. Y comer buenas hamburguesas. Vamos a reducir esto y volvemos a los Pistons. Ahí. Venga, Manel, ¿qué está aportando los nuevos fichajes que han llegado este verano al equipo? Hombre, de lo que son los nuevos fichajes en sí, tengo en mente a Olynyk, Trey Lyles y se me escapa alguien que me falta por ahí. Trey Lyles, me parece que fueron 3. Ah, bueno, no, estoy contando la renovación de Diallo. Es que igual lo que es agencia libre pura y dura son Olynyk y Trey Lyles, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues, hombre, supongo que se buscaba la idea es rodear de tiradores a Kate Cunningham, ¿no? La idea inicial. Luego ya vemos que en el juego, en el día a día, básicamente son muchos ISOs de Jeremy Grant, que le está costando soltar un poco el relevo de líder que creo que debe ser Kate Cunningham. No sé si acabará aceptando ese segundo
rol secundario o acabará saliendo, no sé qué va a pasar en estos pistos, porque hoy en día ya te digo que creo que estamos todos en oferta. Pero lo que son en cuanto a los fichajes que me preguntas, yo con Olynyk no engaña a nadie ya a estas alturas. Olynyk en ataque te da esas cosas, ese tiro de tres, que tiro abierto, que está siendo bastante acertado. Lo que pasa que de atrás es un defensor con problemas, claro, con gente con más tamaño y gente más rápido, pues Olynyk no vendría a ser alguien especialmente potente en defensa. En cuanto a eso, ya te digo, hace una buena pareja, no sé si porque tienen años jugando ya con la selección de Canadá y tal, con Corey Joseph, en esos minutos que siempre juegan juntos con Casey, parece que está estipulado que la segunda unidad está liderada por Corey Joseph y Kelly Olynyk. Y Trey Lyles me ha sorprendido porque realmente cuando no esperas nada de nadie que te aporte un poco, pues ya es algo más. Lo mismo, alguien que también quizá abusa del tiro de tres, pero también me sorprende que esté aportando algo más de rebote ofensivo, pero tampoco algo en demasía. No están siendo, ya te digo, aparte ahora llevan Bambate, que Olynyk se van a estar 2 meses, ya también es alguien que es propenso a las lesiones. Quizá la agencia libre se nos quedó un poco corta, nos tenía que haber llegado algún pivot. Bueno, estuvo unas horas de André Jordan, también lo cortamos, una jugada un poco rara. Soltamos a Mason Plumlee, que era alguien que también estaba, que no teníamos bastante aprecio, siendo un pivot absolutamente normal, ¿no? Pero nos aportaba también qué cosas, y el rebote estamos teniendo muchos problemas porque Stewart sufre con alguien más grande y estos dos no te lo aportan. No vendría a ser una plantilla en la cual, siendo alguien que confía en el trabajo de Troy Weaver, nuestro general manager, muy, muy bien confeccionada, la verdad. Aquí ya te digo, la idea supongo que era en plan, son contratos cortos con opción de equipo, con lo cual no, tampoco están muy comprometidos. Me parece que Olynyk, no sé si son 7 millones lo que cobra al año, en dos. ¿Tres temporadas? Tres temporadas, pero no tiene, la tercera es opción de equipo, creo, no es comprometida. Y Lyles creo que es 1-1 también. O sea, que no es algo, es más, y la renovación de Diallo, que también era gente libre, y también me parece que llegó por 5 millones 2 temporadas, y la segunda es opción de equipo. Con lo cual, ya te digo, no se ha comprometido mucho dinero. Yo creo que la idea es clara, estamos en derribo, estamos en intentando ver lo que luce Kate Cunningham y rodearlo de momento para ver cómo funciona con tiradores, esperando a ver si le acaban de entrar los tiros. Yo ya te digo, en cuanto a jugadores que han aportado por la pregunta, con Kelly Olynyk y con Trey Lyles, medianamente contento para lo que están siendo estos Pistons. Tampoco me voy a poner aquí a salir a pitar con el coche. Mira, lo que te preguntan aquí justamente en el chat es si crees que Kate será el mejor rookie de la generación. Pues está ascendiendo, claro, teniendo en cuenta que se perdió prácticamente los primeros 6-8 partidos de la competición y la gente está muy arriba con el hype de Evan Mobley, que está siendo un muy buen jugador. Y lo que comentamos también muchas veces es que suerte tiene Evan Mobley de compartir cancha con Ricky Rubio, ¿no? Ricky Rubio, influye muchísimo. Claro, no es lo mismo que juegas con Corey Joseph y tal, que jugar con Ricky Rubio. Y Evan Mobley es un jugador muy, muy interesante, que está teniendo la suerte de estar en unos que de la cábala es que también están funcionando bastante bien. Sorprendentemente, la verdad, yo con ese no me esperaba tanto. Pero es decir que yo creo que sí puede llegar a ser rookie del año, la verdad, porque he visto cosas, se le ve un jugador muy hecho, muy maduro. O sea, sí es cierto que algunas tomas de decisiones es un chaval joven. De momento está perdiendo muchas bolas, pero eso le ha pasado a muchos rookies también. Extrañamente, un rookie que no pierda muchas bolas podría ser Chris Paul en su época, pero es alguien que arriesga. Pero, por ejemplo, el otro día, yo creo que la imagen que nos puede quedar ahora mismo es la del último partido contra Blazers, en la que mete 26 puntos con 13 tiros de campo. Es algo, está, me parece que hace 5 de 7 en triples, está muy acertado, que venía estando muy desacertado, pero de momento no. La que es la toma de decisiones de Kate Cunningham, el apartar de esos momentos que tiene, en la que yo creo que le viene el ansia de ser un chaval, de que es el número uno, de que juega en un equipo en el que cree que tiene que demostrar muchísimo más. Por lo general, yo estoy muy contento y creo, si me a la pregunta, creo que sí que puede ser el rookie del año. Que va a estar ahí la terna, seguro, sin, por suerte, pero siendo los de Troy Pistons,
No negamos la posibilidad de que se pueda destrozar la vida y la carrera en alguna lesión, pero vamos a esperar que no y que esté ahí. Ojalá, ojalá. Sería algo, un premio también para poder dar un poco como la temporada como un éxito. Entonces, pues bueno, viniendo ya a los fichajes y todo, ¿quién crees que será el jugador revelación de este año de los Pistons? Revelación. Yo, para mí, ojalá fuera Killian Hayes, alguien con quien tuve muchas ganas de... A ver, revelación por si es hace un año de rookie, el año sería Kate Cunningham, pero ya viene con una vitola de que va a ser un jugador importante. Por las dudas que tenía Ángel antes, yo también, yo qué sé, para mí, ojalá Killian Hayes esté sano y también pueda demostrar que es un jugador más potable de lo que la gente piensa, ¿eh? Sin ser una estrella ofensiva, ¿eh? O sea, alguien que... Porque si ves un partido de Killian Hayes y también... En el beneficio de Kate Cunningham, ¿eh? Yo creo, hay mucha gente que cree que Kate Cunningham tiene que ser el líder absoluto de la pista, general, del estilo general, como si fuera un Luka Doncic y tal. Yo creo que a Kate Cunningham le va muy bien la serenidad que le da en el juego un poco Killian Hayes, que les atasca un poco. Yo no le veo a Kate Cunningham siendo un base puro, de estar todo el rato con el balón en la mano. Yo también le veo que pueda desatascar un poco el juego cuando está Killian Hayes. Con lo cual, para mí, porque Bey no sería una sorpresa que tuviera muy buen año. Para mí ya sería Killian Hayes después de la lesión del año pasado. Ojalá le fuera un jugador importante. Bueno, entonces, yo sí que te quería ya preguntar, a ver, por Grant, por Jeremy Grant. O sea, yo como lo he tenido y se le echa de menos, ahora menos, pero se le echa mucho de menos. ¿Tú crees que va a seguir en el equipo o que es ahora mismo el jugador sobre el que se puede construir? Cuando digo construir, es que sea un trade con el que puedan venir piezas importantes. ¿Tú cómo lo ves más? ¿Hacia un futuro largo en el equipo o hacia, oye, de aquí al trade deadline, fuera y nos traemos algún jugador o un pack de jugadores más que puedan aportar más al equipo? O los rumores que se hace unos días por Simmons. Sí, salió algo así. No sé si fue del todo cierto, pero salió mucho el tema de un Jeremy Grant por Ben Simmons. Bueno, pasa que el tema de ese rumor salió también que querían a Bey. O sea, a Bey también se nos va de las manos. Estáis ahí. Aquí siendo Detroit no descartamos nada. Yo creo que ahora mismo no hay nadie que no esté en venta en Detroit. Tapando a Cunningham. Jeremy Grant. El año pasado no se enamoró Jeremy Grant, ¿eh? O sea, fue alguien que tuvo un impacto inmediato allí en la franquicia. Y quizá sorprendentemente, para ti no, porque tú ya lo tenías más visto, el tema del peso ofensivo que coge aquí. Es un jugador que ha venido a Detroit a destacar la ofensiva también para enseñarse, ¿no? Para sí, mostrarse. Lo dijo directamente. Ahí cuando se fue, lo dijo claramente. Sí, porque al final le ofrecía lo mismo que le llegó a ofrecer Denver, si no recuerdo mal. Sí, creo que había un millón arriba, un millón abajo, pero él dijo: me quiero ir a una ciudad negra. Lo dijo claramente, una ciudad negra. Sí. Y una ciudad en la que pueda ser yo quien tome el poder ofensivo del equipo. Sí. Y lo demostró al final. Tiene sus problemas porque al final Denver en una tercera espada no estaba acostumbrado a ser alguien que se jugara los tiros finales en partidos apretados y en eso tiene muchos problemas. Este segundo año está teniendo el problema de que ese efecto sorpresa ya lo ha perdido también. Ya no es alguien que se le está defendiendo más se le cierra más lo que son las penetraciones, que es algo que hace muy bien por ese físico que tiene, y está teniendo más problemas. ¿Qué problema le veo yo? Que ahora tenemos a Kate Cunningham, con lo cual la ofensiva no puede ser, o lo que reclamamos quizá la mayor parte de los aficionados, es que no puede ser que toda la ofensiva pase por los isos de Grant. Que no es tanto un problema para mí de Jeremy Grant, es más un problema de Casey. Casey tiene que intentar, el libreto de Casey, siempre hemos hablado en el podcast de las Casey Things, y el tema del libreto de Casey es en las jugadas finales, si tenéis la suerte de verlo algún partido apretado de los Pistons, las jugadas finales de Casey son, de que tiene problemas. Y en ese sentido... Alguno has visto. has tenido esa mala suerte. El tema es ese, que Jeremy Grant, creo, que es muy del perfil de Troy Weaver. Se habló de esa entrevista en la que buscaba una ciudad negra, un general manager negro y tal. Que pueda ser más del perfil y que queden llegando a un acuerdo que tenga un contrato más grande y más bien pagado. Yo creo que no. Yo creo que la franquicia va más por un rodear a Cunningham de gente todavía más joven, un par de picks. Yo creo que Grant
no que sé cómo debería estar 2-3 años palmando. Es que no sé cómo sería eso. No sé cómo lo vería él, el estar palmando muchos partidos, aunque él gane mucho dinero. Va a depender del perfil de cada jugador. Hay gente que lo ve bien, pero él, yo creo que es un jugador joven. Yo creo que él sí que querrá salir. Y yo creo que es una moneda de cambio interesante, lo que comentaba. Se habló mucho debate de Ben Simmons. No es alguien que me disgustara a mí la posible entrada y llegada de Simmons. No soy tan hater. Hay gente que no le gusta el perfil de Simmons. A mí me parece que es un jugador interesante. Y creo que podía hacer buenas cosas aquí en Detroit también. Yo es que a mí ya te digo, me gusta Jeremy Grant, lo que ojalá aceptara el tema de poder jugar más al estilo a lo que hacía Denver, más jugar solo para buscar un tiro abierto, no ser tan foco principal en ataque. Uh-huh. Vale. Una preguntita, mira, tú el 22 de junio de 2021 te levantas por la mañana y ves que Detroit es el número uno del draft. ¿Cómo te sientes en ese momento? Fue una noche mágica. No, veníamos hablando de... Es que se venía hablando de este draft muy, 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 muy atrás. O sea, es uno de los drafts que se ha nombrado mucho a Kate Cunningham, a Jalen Sacks, a Evan Mobley, a gente que decían que... Hay muchos últimamente en estos años, cada vez más de las redes sociales, de que cada draft va a ser generacional, ¿no? De que cada jugador va a ser la hostia y luego se meten muchas hostias. Parece ser que son buenos jugadores, se lo están demostrando. Pasa que también de tanto hype, luego cuando tienes 6-7 partidos terrenales, parece que no sean jugadores. Es una vorágine esto, ¿eh? No sé si lo veis vosotros también así. El tema de que cada año parece que 10 partidos no sean buenos jugadores. Y dices, bueno, vas a darle un poco de paciencia porque son realmente chavales que acaban de empezar a jugar. Pero fue una noche mágica, aparte por cómo fue, ¿no? El tema de que fuera Ben Wallace, él también el que sacara ese pick 1, ¿no? Es alguien que también tiene mucha leyenda atrás y salió todo que la fue... Bolas calientes, ¿no? Bolas calientes, sí. Cuando vi que de repente ya siempre estaba ahí la terna, Cleveland, y dices, madre mía, otra vez Cleveland, otra vez ahí. Y dices, ya sabes, va a sacar otro pick, ya cuando salía el de Anthony Bennett y el de Wiggins en su día... Dice, madre mía, vaya rondita buena. Minnesota ya quedó más... No, Minnesota ya no, porque se fue para Golden State. Pero, ¿quién más quedó por ahí? En el 3 estuvo Cleveland, en el 2 se puso Houston. Houston, sí, Toronto, tuvo una suerte tremenda, se quedó con el 4. Me alegré mucho de que Oklahoma se quedara más en el corte antes, porque la temporada de Oklahoma fue horrible. Y ya te digo, fue lo que es la narrativa perfecta. O sea, para lo que había sido la temporada de los Pistons, de repente... encontrarte ahí con Ben Wallace y ver que tenía el pick número uno y que ya se decía o se dejaba entrever que iba a ser Kate Cunningham, para mí fue maravilloso. Aparte fue, ya lo venimos hablando, era el día del aniversario de mi boda. O sea, que fue un regalo completo. Claro, cuando te he hecho la pregunta dirá, ¿qué está diciendo este el 22 de junio? ¿No? Sí, yo estaba pensando. He investigado mucho. ¿Salió el Elola? ¿Y hubieras cogido a Cunningham? Por lo que yo, nosotros tenemos también un par de especialistas en el grupo de NCA y todo nos llevaba a Kate Cunningham. Nos entraron las dudas cuando vino Gerard Solé al podcast. Y él nos dijo que el número uno para él era Evan Mobley. Y claro, ahí nos entraron muchas dudas. Pero claro, José, nuestro compañero, nos decía que tenía que ser Kate Cunningham sí o sí. Jalen Sacks también nos hubiera servido, ¿eh? Pero que tenía que ser Kate Cunningham sí o sí. También es cierto que el tema de Mobley nos echaba un poco para atrás que fuera un jugador interior después de las elecciones que hemos tenido con los jugadores interiores. Que también te digo... siendo los Pistons como somos en esta última década, te puede venir Michael Jordan y no servirnos, ¿eh? Es que parece lo que me pasa viendo a veces los partidos de los Pistons por la noche es creo que Kate Cunningham acaba el año aburrido y se quiere retirar del baloncesto, porque con Casey yo tengo problemas en el juego, o sea, y creo que espero y deseo que no pierda el flow, que después de las sensaciones del otro día de Portland, y que siga por ahí, que pueda tirar, que pueda disfrutar en la ofensiva, y es un jugador que también le gusta mucho defender. Yo creo que el número uno para mí indiscutible es Kate Cunningham, por cómo es también, por su carácter, también. A mí también me gusta más Cunningham, me parece que va a ser muy bueno. Sí que tú tenías que ser de los Pistons, joder.
Es más, yo veo a Cunningham y Simmons ahí en los mandos y digo, vaya dos bestiarracos. Sí, creo que triple doble en cualquier partido. Los dos. Creo que es un fit que podrían estar bastante bien, sí, sí. Por eso digo que no me disgustaría la de Ben Simmons. Lo que no sé si el lo que estoy viendo de Ben Simmons en esta última época si aceptaría ser no un rol secundario, porque vendría siendo un gallito, claro. Y el carácter que tiene o que se está dejando ver, no sé si me acabaría de convencer a un equipo joven. Aquí dice Upe Booper, está más o menos como yo, que yo creo que Moby será mejor. Él está conmigo. Estamos ahí por lo que se ha visto. También lo que decimos, que es verdad que Cunningham lleva 8 partidos, ¿no? Me parece. O sea, lleva 8 o 9 partidos. Aún no ha. Claro, empezó, ya te digo, los 8 primeros se los perdió, los 8 o 9 partidos se los perdió. O sea, igual lleva 10. Sí, pero bueno, las dinámicas de los equipos también son diferentes. El Cleveland. Exacto. Todo lo que va de cara, pues eso Mobley le está beneficiando en su juego. Exacto. Lo que tú has dicho, Manel, está con Ricky. Es que eso hace mucho, tener la suerte de tener un base generador que esté por ti, que no, es que claro, el problema de Cunningham también está siendo también un poco Jeremy Grant, sin echarle la culpa a él, pero sí, juega muchos tiros, exacto. Muchos tiros, mala selección de tiros. Sí. Y ya te digo, si queremos ser el equipo de Kate Cunningham, en algún momento o otro tiene que ser el líder de la manada. Yo estoy viendo aquí las estadísticas y Kate Cunningham es el segundo anotador del equipo. O sea, ya es el habiendo jugado poco, ya es el segundo anotador, el segundo reboteador. Sí, aporta mucho en el rebote también. Aporta muchísimo en el rebote de un equipo que tiene problemas. Y es el primer asistente, o sea, 13,8 puntos, 6,6 rebotes y 4,6 asistencias para llevar 8 partidos no está mal. O 4 partidos. 4,6 asistencias en los Detroit Pistons. Somos un pim pam pum en lo que son los tiros abiertos. Que mucha gente le cuesta a veces decir, ¿no será toda culpa de Casey que no la metemos en una piscina? Porque es que a veces que es un vendaval de tiros fallados que Frank Jackson, Josh Jackson, Diallo, madre de Dios, ¿eh? Killian Hayes tampoco es que sea un gran tirador, tampoco tira demasiado. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, porque yo un jugador que me encantó, yo cuando veía un poco NCAA, bueno, veía sobre todo lo que explicaba Enrique Pedros de la NCAA, yo me quedé enganchadísimo con Luca Garza. Me sorprendió que se eligiera tan abajo. Sí. Y que, bueno, y que realmente haya estado en G-League y un jugador con problemas de rebote, ya sé lo que me vas a sacar. No, es que yo no entiendo el... Sí, es que yo porque me hizo engancharme a ver los partidos de... donde, claro, y digo, hostia, este jugador yo lo veía extremadamente superior... Y digo, ¿cómo puede ser que no se le esté dando realmente oportunidad en un equipo en el que no hay rebote, en el que no hay... Digo, ostras, es un jugador que rebotea, tira. Ostras, dar una oportunidad, o sea... A mí me generaba dudas porque me parece un poco lento para la NBA. Pero lo poquito que le he visto, no me disgusta ahora. Tuvo un buen partido con Filadelfia. Y se enfrentó con Embiid. O sea, es alguien con arrojo, es alguien que tiene problemas físicos, está claro, es torpe... Es lento, bueno, ha es perdido un antigua, es un pivot antiguo, es un pivot que es lo que comentaba Enrique Pedro, es un pivot que seguramente en Europa puede tener una carrera bastante importante, pero yo creo que, y lo que comentamos, estamos en los Detroit Pistons, que tiene una pinta de perder muchísimos partidos. ¿Qué va a pasar porque juegue Garza 25 minutos? ¿Qué vas a perder? ¿3 partidos más? ¿4? Es que me da igual. Que juegue, que no juegue Lyles de 5, 25 minutos. No tiene sentido. Las Casey Things. No tiene sentido que en estos Detroit Pistons no juegue Garza 25 minutos cuando está el Olynyk lesionado. Es un pequeño sinsentido. Sí, es que lo más sorprendido, yo es lo que te quería preguntar, porque digo, es un jugador que me enganchó. O sea, me enganchó cuando estaba en NCAA. Y cuando ya lo eligieron tan abajo, ya empecé a escuchar antes del draft, no, este jugador igual no entra ni se... Igual es undrafted, digo. A ver, un tío que metía 30 puntos de media por partido en la universidad, que cogía 25 rebotes, como quien dice,
Digo, ostras, digo, ¿qué es un Dramon 2? Digo, igual yo no lo acabo de ver bien, digo, pero bueno, tú no, que no. Sé que aparte le sigues y que lo ves, digo, ostras, digo, a ver. Y muy buen tirador exterior, que para la liga Gachon está ahora mismo un pivot que tire fuera siempre es bueno. Tiene muy buena mano. Y tiene muchos recursos ofensivos, o sea, lo que es en el poste es un jugador bastante elegante. Es lo que dices tú, un jugador antiguo usanza. Pero el físico en la NBA, claro, la velocidad pues tiene un plus que aquí él no la tiene. Él no la tiene. Y va a sufrir. Pero que pueda, es un jugador que puede estar 20 minutos en una cancha sin que dé vergüenza ajena. Pues vamos a intentar aprovecharlo porque es una elección de draft. Si no, tira de la basura una más. Yo estoy en el equipo Garza. A mí ya me, es que no, estuvimos con su padre y nos convenció. No sé, Juan Carlos, Ángel. Sí, mira. Bueno, que venga Ángel, de pronto. No, empieza Juan Carlos. No, bueno, de las bajas que tuviste respecto al año pasado, ¿echas de menos algún jugador? Pues te diría que ya salió por el trade del año pasado con Corey Joseph. Lo hemos comentado una vez. A mí Delon Wright no es un jugador que me disgustara. A mí me parece que es un jugador interesante que aportaba en varios ámbitos de la pista. Y yo es alguien que he hecho en falta respecto a la plantilla del año pasado. Ni Blake Griffin, por supuesto que no. Derrick Rose, me alegro que le vaya bien en los Knicks, pero alguien que tampoco tenía sentido que jugara como jugaba en los Pistons. Y ya te digo, de lo que es el año pasado, yo sí he hecho en falta, por ejemplo, hemos perdido o algo le ha pasado a Josh Jackson. Está desaparecido. No sé si es que le ha sentado algo mal con Casey o empezó de una manera fuerte y ahora ha desaparecido desde un poco de la rotación y cuando sale a desgana. Y es alguien que ya sabemos por su carrera en la liga que es alguien voluble. Y es una montaña de sensaciones Josh Jackson, ¿no? Pero al final es un jugón y nos daba unos puntos el año pasado que de momento no nos está dando. Pero de lo que son bajas, a mí el primero que me viene a la mente cuando el equipo el año pasado es Delon Wright. A mí es alguien que ya te digo, y veo que en Atlanta, creo que está en Atlanta, no tiene ningún peso ni ninguna importancia. Para los minutos que juega Corey Joseph, Delon Wright me parece que sumaba bastante más. ¿Y el trade del año pasado, Diallo por Mihaliuk? ¿Cómo lo viste ese? Es que Mihaliuk... Sí, es que mira, al final es ¿qué significaría esos dos nombres, no? Pues Diallo no es alguien que me enamore. Tiene sus momentos. Yo pensaba que podría ser un mejor defensor. Es intenso. Es esos típicos jugadores que hay muchos en la NBA de que parece ser que que corre mucho, mueve mucho los brazos, parece que está haciendo muchas cosas bien, ¿no? No sé si tenéis en mente ese tipo de perfil de jugador. Pues Diallo es eso. Que si le entran los tiros o las penetraciones, puede tener un partido muy, muy aceptable. También le costó también tuvo un problema con Casey, que estuvo fuera de la rotación en el momento en que llegó Cunningham. En el momento que llegó Cunningham, igual se tiró 4 o 5 partidos sin jugar nada Diallo. Incluso hubo una pequeña polémica en la que Casey le pidió a salir a la cancha y era un partido que estaba perdiendo el Pistons de 20, de 30, no me acuerdo. Y no quiso salir. Y ya me dirás tú. Entonces me parece que incluso salió el Trent Weaver o bajó a la pista y como que le recriminó el tema. Pero no es alguien que... Parece que ha entrado un poco en vereda y puede aportar cosas, pero no ni aporta tiro exterior, que lo necesitamos. Y defensa, pues tiene sus días, ¿no? A mí es un jugador que me deja bastante indiferente. Es Mihaliuk. Yo era bastante pro Mihaliuk, al igual que también lo era de Kennard, pero les faltó carácter. Les faltó carácter en el momento en el que podían haberse ganado un contrato con los Pistons. Porque Mihaliuk no le faltó tanto carácter como a Kennard, que le pedí, yo en aquella época yo era muy de Kennard, le pedía un poco más de tirar para adelante, de demostrar más cosas en aquellos Pistons. Y Mihaliuk, en el momento en el que pudo tener esa oportunidad de demostrar poder ser un jugador posible, potable para los Pistons, estuvo súper fallón, súper fallón. También es cierto que yo le eché en cara un poco a Casey, las míticas Casey Things que hablamos, los vaivenes, como hacer jugar 20 minutos, jugar 0 minutos al día siguiente. Hay gente a veces que psicológicamente no está preparado para eso, o no sentirse muy importante. Y cuando sales a la pista intentas hacerlo todo muy acelerado y mal, y eso le pasó mucho a Svi. La verdad que es un jugador que tuvo momentos buenos cuando estuvo acertado en el triple, porque al final Mihaliuk no engaña a nadie, es un tirador, no te aporta muchísimo más.
pero si no estás acertado en el triple, pues no nos sirves. No, no, no hay mucho más. Y la NBA al final es esto. Bueno, pues yo quiero hacer una pregunta. Ahora a mediados de diciembre ya va esto a empezar a moverse, porque ya pueden entrar los de los agentes libres y tal. Uh-huh. ¿Qué esperas, movimientos antes del cierre del line? Yo creo que sí. Es que algo tiene que... Yo creo que ahora mismo es un Josh Jackson tiene pinta que puede salir, ¿no? Por ejemplo. Sí. Se habló mucho de la opción Bagley, que era una opción que a mí me parecía interesante, siendo un Bagley un jugador bastante potable y que va a salir rebotado de los Kings, pero parece que ha habido un pequeño giro ahí con la marcha del amigo Walton y que es posible que ya no se mueva, porque era Josh Jackson, creo que en su día era alguien que le podía llegar a interesar. Josh Jackson puede ser un relleno de paquetes si se mueve Jeremy Grant, yo creo. Sí, sí, yo creo que si pasa algo al final con Jeremy Grant, no descartaría un paquete de Josh Jackson o alguna en el que se incluya a Josh Jackson, sí. ¿Y Casey? ¿Crees que puede llegar a salir o tiene ahí el asiento asegurado? Porque claro, porque o sea, no sé para dónde hablar de que Casey, lo que dices tú, las Casey Things, todos los problemas que hay, todo lo que da Casey, ¿sabes? Y, sí, sí. Y claro, y decir, ostras, lleva ahí tiempo y no salta, o sea, y... No, porque al final ya vas a ser quinto año de Casey. Y no para de quemar jugadores, porque es lo que dices, o sea, va quemando, y pasa uno, dos, tres, cuatro, y te lo estás. Sí, sí. Un par de primeras rondas de playoff y poco más. Y no... Yo creo que he tenido momentos más buenos y más malos con Casey. A mí, por ejemplo, cuando ya estaba menos convencido con él, acabaron jugando Stewart, Bay y Hayes. Y creo que nos cuesta, porque es alguien que es un poco obtuso y tal, el sistema de juego, o lo que no, tampoco te aporta nada nuevo, no es un entrenador que te va a inventar nada maravilloso. Pero al final le ves que hace que también estén... Cuando empiezas a hacer balance a finales, media temporada, a finales, hace que los jugadores estén casi todos implicados, ¿no? Eso es lo que vi el año pasado, ¿no? Y eso también es de valorar en un entrenador, ¿no? Y en un equipo que hay tantos jugadores. No me parecía... Los vaivenes, que si tú soportas eso, al final vas a estar en el Team Casey y Casey te va a tener en valoración para jugar. No le pasó a Sekou Doumbouya, que fue también una ronda de draft tirada a la basura, que tuvo sus momentos, pero no lo llevó bien. Era un chico muy joven de fuera, que también era la primera vez que salía de Francia prácticamente y se vio allí en el marrón de ser una primera ronda de los Detroit Pistons. No tuvo ningún peso, tuvo un par de partidos buenos, pero poco más. Y es lo que te digo, si superas ese momento de que Casey te está haciendo entrar en su rueda, puede ser un entrenador que te va a dar bola. Y ya te digo, ya cuando tenía más dudas con Casey, parece ser, también es algo que se rumorea, de si llegó el acuerdo, porque se le renovó un año más el contrato que ya tenía, que era de 2 años, se le queda este año y otro más. Y creo que es lo que dicen, que como que coinciden en la época en la que creen que los Pistons ya deberían empezar a ser competitivos y ya Casey en principio se retiraría, porque es un entrenador ya un poco más mayor. Pero creo que es que están en la conjunción de cuando Casey ganó algunos partidos así un poco raros el año pasado, cuando íbamos directos a por el pick, y se dice, se comenta la gente, los burladeros de Detroit, de que era un poco un pacto de tú sacas a Jeremy Grant y a la gente de la rotación habitual para que jueguen el fondo de armario de los Pistons, que vamos a por el pick que sea, pero el pick de lotería, el pick de lotería, y te renovamos un año y algo. Por lo visto, ya te digo, la gente al final se cansa un poco también de este estilo de juego, porque al final cuando estás viendo partidos de los Pistons quieres que jueguen los chavales, y porque no hay mucho más de lo que ver. No quieres que juegue Magruder y Lyles los partidos que están perdiendo de 20, porque no te sirve para nada. Pero Casey no va a cambiar, supongo que a estas alturas no va a cambiar, pero acabarán jugando, yo creo que acabarán jugando. Y ya te digo, cuando yo vi a Casey celebrando el pick 1 tanto o más que yo, a mí también me ganó. O sea, yo cuando vi aquella escena en la que sale el pick 1 y Casey salta botando de contento, también me hizo empatizar con él. Ya te digo, yo creo, para lo que es no reconstrucción, sino dar un poco de tranquilidad y estabilidad a la franquicia, no vería sentido ahora que este año saliera Casey. Uh-huh.
Aunque a mí no, a mí me gustaría, si te lo digo en serio, a mí me gustaría. Pero entiendo que no vale la pena. Mira, aquí creo que te comenta Tronker, te dice, justamente lo que hablábamos antes, pues lo contrario, que él cree que sobra Hayes, que teniendo a Kate, que son perfiles demasiado parecidos y demasiado jóvenes. Ya, mucha gente que lo dice, ¿eh? Yo no, a mí no me sobra, ya te digo, nada, Ilian Hayes, pero pues, que perfiles jóvenes y demás parecidos tampoco lo son tanto, ¿eh? O sea, Kate tiene muchísimo más talento ofensivo que Ilian Hayes. Pero y creo que es un backcourt que puede llegar a tener un feel bastante bueno entre los dos, ¿eh? Creo que se van defensivamente los dos son muy potentes, muy largos. A mí, ya te digo, ojalá poder ver los 60 partidos que quedan y que jueguen muchos minutos, porque creo que pueden compaginarse bastante bien, la verdad. ¿Cómo ves el futuro de la franquicia a 2-3 años? ¿Lo ves ya luchando por playoff? ¿Algo más? Hombre, yo creo que la idea de o el plan de Troy Weaver se dice que es eso, que es a 2-3 años. Tendrán que empezar a salir, ya nos deshacemos del contrato de Blake Griffin, ya tenemos un poco más de masa salarial. Tampoco creo que nos tengamos que volver locos este año, porque me parece que la agencia libre este año tampoco es especialmente interesante. Ahora no me viene ningún nombre. Ni el draft este año no hay nada. No, y el draft tampoco dicen que vaya a ser especialmente potente, por lo que van diciendo, ya te digo que yo no tengo ni idea. Pero creo que sí que va a haber un par de años todavía de que este año tiene pinta que iremos también a la lotería y el año que viene ya veremos. Pero, hombre, ojalá poder estar en playoff más pronto que tarde, porque yo soy en ese sentido de alguien que dice, ya que estoy despierto a estas horas, ¿no? Soy de esos pringados que lo ves partidos en directo. Ya que estoy despierto a estas horas, prefiero ver a mi equipo ganar, no palmar de 30 contra Sacramento, la verdad. Pero pick tenéis pocos, ¿no? Sí. Yo creo que este año picks, creo que son pick, ¿no? Segunda ronda, no sé si tenemos alguno, porque están vendidos, ¿eh? Sí, que me suena, no sé si de Brooklyn o de segunda. Sí, ronda, creo que sí, creo que hay alguna cosa. De segunda ronda no tenemos mucha cosa, pero bueno, a ver, en lotería yo creo que estaremos. Yo creo que tenemos algún pick protegido. Sí, mira, a ver si puedo verlos el próximo año. Yo la verdad es que el futuro de Troy lo veo sacando a The Gran o alguno así y consiguiendo pick y algún jugador joven. Sí, con que el equipo esté la base joven, la base joven que Cunningham demostraba ser un LeBron James en potencia, un Luka Doncic en potencia y el equipo joven, la base joven, destacara. Hombre, yo si viniera un pivot, ahora por ejemplo se habla, hostia, yo creo que si nos tenemos que soltar pasta el año que viene, yo le plantaría, aunque Phoenix podría ser que igualara, yo le plantaría la pasta de Andre Ayton. Me parece que sería un jugador bastante interesante para los Detroit Pistons. No creo que él quisiera venir, pero si le plantamos la pasta, me parecería un toque bastante definitivo a un quinteto inicial bastante potable, la verdad. A mí no me disgustaría. A mí como sueño húmedo, siempre Sabrina Salerno, y si no, de Andre Ayton. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, porque ese Manel que tenía. Sí, para eso, ya no lo entretenemos más. He quedado con mi pareja podcastil también. Por pues eso, lo que queráis. No sé si Juan Carlos tiene alguna pregunta más, o Ángel, o el chat, si tiene alguna pregunta más. Bueno, no, pues más o menos, ya hemos descubierto que su aniversario es el 22 de junio. Ahí está, siempre no me falles el año que viene. No te fallas, no te fallas. Lo más importante es que no falles tú. No, es verdad, hostia, no. Es que yo pensando en Kate Cunningham ese día, joder, que bien Kate Cunningham, me olvido algo. Que si no duermes en el sofá. Pues bueno, Manel, muchísimas gracias por venir. Ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Cuando me caes, yo. Y bueno, y solo puedo desearte una buena temporada de los Pistons. Ya sabéis que, a ver, el día que os toque Denver ganáis seguro, porque contra los equipos que están ahí tanqueando perdemos, así que ese partido está ganado. No, es que no confío mucho en que ganemos estos partidos. Este año, igual hoy ganamos. Ojo que no ganemos a Phoenix hoy. A Suns, soy Suns y después tienes Suns back to back con Warriors. Bueno, pero es que el calendario tampoco ha ayudado a este equipo tan joven, ¿eh? La verdad que ha sido horrible el principio de temporada con Milwaukee. Me parece que hemos jugado Milwaukee dos veces, los Warriors también ya dos veces, Chicago cuando estaba jugando también. Uf, hemos empezado fuerte la liga, pero bueno,
No. ¿Cuánto los partidos que hemos ganado al final son los de nuestra liga, es verdad? Orlando, Houston, han sido equipos que se podían, que eran ganables. Pues bueno, un placer, chicos. ¿Eh? Hasta pronto. Cuando quieras y lo que digo, y a toda la gente del chat, pasaros, os recomiendo encarecidamente que escuchéis Planeta Pistons. He dejado en el chat la cuenta de Twitter de Mafia Pistons, también tu cuenta de Twitter, por si os quieren seguir. Claro, hombre. Así ya te digo, estamos intentando siempre lo que dices, ¿no, Canadia? En un podcast un poco más entretenido que sea de los Pistons, ¿no? Porque si solo es de los Pistons... Desde que me conseguisteis mezclar a Bol Bol, o sea, encontrar entre Bol Bol y... ¿Era Bol Bol? No, sí, era Bol Bol y Joselito, ese día me ganasteis. Ahí, el 6 grado de separación de Bol Bol y Joselito es un trabajo de investigación de Jay increíble, ¿eh? Sí, ya me ganasteis, dije, ya está, ya... Fuiste a hacer daño y te fuiste recogiendo cable. Sí, fui ahí y fue enorme. Pues nada, oye, que ya, a ver si cuando los Pistons empiezan a ganar partidos me volvéis a llamar, hombre. Sí. Por supuesto. A las buenas y a las malas. Ahí estamos. Ya sabéis. ¿Sabes? ¿Un cántico o qué? Venga, ¿qué cántico quieres hacer? Un Detroit Basketball, ¿no? Ahí para la gente, que se venga ya para arriba. Yo pensaba que vas a llamar a Silvidis. No, otra vez. No. Bueno, chicos, un placer. Un saludo. Venga, gracias. Un placer, Manuel. Un abrazo, que vaya muy bien. Cuídate. Detroit. Basketball. Que vaya bien, tíos. Venga. Cuídate. Saludos. Qué grande. Un abrazo. Un genio. Está graciosa, ¿no? Está chula la entrevista. Más así, hace falta más gente así. Con humor, joder. Bueno, y ahora que nos ha dejado tan arriba, ¿ahora nosotros qué hacemos aquí? Sí, porque además, hoy las noticias que tenemos... Bueno, Ángel tiene su sección también, una sección. No sé, ¿qué queréis? ¿Que hagamos las noticias primero o nos hables, Ángel, de tu comparativa? A mí lo que queráis. Pon la sección rapidito, sí. Pues venga. Lo pongo aquí, a ver, espérate, ahora, aquí lo tengo, pues venga. Que al final son datos curiosos. He analizado los 13 primeros partidos de la temporada pasada de Brooklyn, cuando no estaba todavía Harden, y este año los Brooklyn con Harden, pero no estaba Irving. Entonces, bueno, eran 7 ganados, 6 perdidos el año pasado, 9-4 este. El año pasado metían 118,6 puntos con Irving. Este año 107,6. En contra recibían el año pasado 102,6 y este año 97. Y el más menos, pues el año pasado 10,6 y este año 10,5. Así que en ese aspecto bastante parecidos. Así a simple vista se ve que el año pasado metían más puntos, recibían más y este año pues es al revés. Meten menos y reciben menos. Este año está Harden, el año pasado pues estaba Jerry Talen, Karis LeVert y Taurean Prince. Bueno, es que los puntos interiores que te da Jerry Talen y lo que te daba Karis LeVert, pero mucho. Pero, por ejemplo, Harden engaña, ¿eh? Parece que no defiende, pero creo que cuando estaba en Houston era de los mejores defensores interiores. O sea, debajo del aro. Claro, es que tiene mucho tamaño, es grande, es de hueso ancho que decimos nosotros, ¿no? Sí, de hueso ancho, es que engaña, ¿eh? Para mover a Harden en el poste bajo hay que tener mucha fuerza. Ocupa un espacio que Irving, por ejemplo, pues no, ni de coña, claro. Y a ver, y que son 2 metros de tío, es 1,97 m de tío. A ver, que parece así, como es fuertecito, como es tal, parece un tabón, pero son casi 2 metros de tío. Claro, 2 metros de tío y de peso, no sé cómo va. Bueno, de peso fluctúa, ¿no? Como la bolsa. Pero bueno, pero el peso aquí me pone, peso medio son 100 kilos. Claro, 2 metros y 100 kilos de peso, hablamos de un bicho, ¿eh? A ver. Sí, muévelo, sí, claro, por eso te digo que es que era curioso que tú, por ejemplo, cuando lo ves en las jugadas estas que salen en el second half foot y todo esto, que le ves en la línea de tres, cómo ve directamente, defiende con la mirada, ¿no? Muchas veces, uh-huh. Pues es que en el poste bajo era de los mejores bases escoltas en el poste bajo defendiendo. Y os voy a hacer una pregunta: ¿qué sensación nos da
los Nets de este año con los del pasado, ¿cuál os gusta más? Independientemente de números. Yo veo más peligrosos a los de este año. Quito ya la gráfica si queréis, así a nosotros. Sí. Yo creo que son más peligrosos los de este año. Y explico, yo veo a Harden más decisivo de lo que es Irving. Y mucho más centrado de lo que es Irving. Tampoco dicen mucho, ¿no? Es que Irving, ya, pero... Es que has visto el vídeo este de Twitter, ¿no? De la Tierra Plana, ¿no? Que lo hemos visto... Sí, creo que se envía. Sí. Pues bueno, pues yo me imagino a Irving en ese tipo de mentalidad, ¿no? O sea, es que todo eso lo explica. Y Harden es que tiene mucho más IQ que Irving. A mí, por ejemplo, me da que involucra más al equipo de lo que lo involucra Irving. Sí. Y yo siempre, estos Nets me recuerdan a los Nets de playoff. Que ya no estaba Irving y que era Kevin Durant que llevaba la batuta. Y Harden, bueno, Harden el año pasado no se vio en playoff, pero está de segunda espada. Y aparte que está Patty Mills, que yo siempre digo que Patty Mills, ahí detrás, que no se le ve, tranquilito, tal, no sé qué, pero es un tío que para mí ahora mismo es, si no el mejor base FIBA, porque se lo puede discutir Ricky, para mí se estaría entre los dos. Y es un jugador pues que yo creo que está ganado, está llamado para eso. Y como segundo base, tener a un Patty Mills en un playoff te puede hacer la diferencia. Y claro, y yo quiero ver a este Harden y a este Durant realmente serios, que a la liga regular van un poco al tran, pero serios, es decir, este partido lo ganamos. Y claro, es que estos dos tíos dan miedo. Es que, a ver, le falta juego interior, de acuerdo, pero... Es que yo creo que Harden tiene que tener la mentalidad de que puede ser, estos dos años próximos puede ser la única oportunidad que tenga de conseguir anillo. O sea, tiene que ir a por todas, tiene que ser, dentro de lo que cabe, profesional, cuidarse. Y ya sabe que este año y el siguiente puede que sean las dos últimas oportunidades que tenga. Pongo aquí la imagen que nos hizo Uper. Os la pongo aquí, a ver si puedo, que justamente haciendo esto, a ver si la puedo poner, y la bandera mientras, aquí la tengo. Entiendo, Buruga, que nos comentas esto, ¿no? Nos ha puesto la imagen, bueno. Sí, la veo, vamos. Y nos comenta Ramadán, dice, es verdad que contra equipos potentes están sufriendo. Totalmente. Hay que ver los playoffs. Pero yo creo que van a intentar recuperar a Irving. Si no tienen a Irving, no hay nada que hacer. Pues yo he leído mucho de que lo quieren vender, ¿eh? Yo ya he leído muchos sitios que lo quieren vender, que el problema es que nadie lo quiere comprar. Sí, está claro, sí. Es como Filadelfia con Ben Simmons, pues están esperando a ver si hay alguna oferta que les cuadre y tal. Que se lo quieren quitar encima, está claro, pero... Es que se ve que en el caso de Irving no hay ofertas. El problema es que en el caso de Irving parece que no hay ofertas. O sea, no hay oferta que interese. Que nadie lo quiere. O sea, yo creo que a ese sí que ya han visto directamente que está... O sea, que Simmons puede ser recuperable. Claro, a este yo creo que todos los equipos han visto que este tío no es recuperable. O sea, que sí, que es una máquina de anotar, que es un jugador top, un jugador de los mejores que hay, pero que realmente, o sea, te puede destrozar un vestuario, una franquicia y todo por sus ideas de olla. Es que no hay más... Que... No, está claro, es que si tú ves a un jugador que cuando amenazan con el traspaso y dice que se va a retirar y después cuando está en tu equipo decide una semana porque sí, irse de vacaciones. O que te entra con el incienso por ahí. Por bueno, pero eso es lo de menos, porque si después va a jugar te da un poco igual, pero bueno, que si ya te digo que mañana se le cruza el cable y dice no, me voy al cumpleaños de la prima de mi vecina y coincide con un partido en casa, pues se va a ir. Es que de estos 13 partidos, quiero recordar que se perdió 5 o 6, que realmente estuvieron jugando solo con Durán. Que es que claro. Es lo que dice Juan Carlos, que se va al cumpleaños y se tira una semana por ahí. Claro. es que eso, yo a mí me sorprende que Kevin Durán permita eso. ¿Sabes? Que él es él, por así decirlo, la cabeza pensante del equipo, de que hace y deshace, entre comillas. Dentro del equipo y me sorprende
que permita esto. Es que yo creo que ya no es que lo permita. O sea, yo creo que al principio lo aguantó y cuando, y cuando ya se ha cansado, yo creo que ha empezado a intentarlo mover y todo el mundo le ha dicho, uno, ¿qué equipo tiene ahora mismo 40 millones, que es lo que cobra más o menos Irving, ¿no? Así a bote pronto, que debe estar de 35, 35, 40. Claro, sí, pero es que, por ejemplo, Houston se mueve a John Wall. Claro, meterte a este tío, que este tío ya te dice que en Houston él no se mete, porque encima, con todo el tema racial, Texas, digamos que no es el paraíso para la gente que tiene esa mentalidad, para los terraplanistas sí, pero para los defensores del tema racial no. Claro, pues que lo que dices tú, que llegue Irving y diga, pues no, pues ahora me traspaso a Houston, me retiro y me voy aquí a caminar por el desierto de Australia. Y te quedas sin John Wall, o sea, sin una pieza para la mover, aunque sea por poco, pero no la puedes mover. Y tienes ahí, pues eso, es que es un marrón. Es un marrón y yo creo que ahí Durán es el primero que ya debe haber dicho, sacármelo de encima. Pero el problema es que... No, claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Si Durán hace y deshace, pues... Si quiere ganar en Brooklyn, en un equipo que le ha hecho, tiene que quitarse a Irving. Antes, a no ser que el día de mañana o antes del All-Star en Nueva York se quiten la prohibición de jugar a los no vacunados, ¿no? Pero eso. Bueno, yo creo que, a ver, esto sí, yo creo que sí que lo van a hacer, porque ya lo dijo el alcalde de Nueva York. No sé si fue el alcalde o el gobernador, no sé, no te sé decir. Sí, fue uno de los dos, sí, no me acuerdo cuál. Dijo que, bueno, que iban a mirar de cambiar la ley, pero claro, pues que el problema es que ya has puesto la semillita de que este tío está mal. Yo creo que ya ahora mismo en ese vestuario, que de repente que están ahí Harden y Durant, que ya parece que ya ha empezado a comprometerse, llega el tío este, que se adapte, que no te haga lo que dices tú, que no se le vaya una ida de otra vez y no, pues nos vamos a jugar, bueno, unas hipotéticas finales contra los Warriors, pongámonos, claro, no te puede jugar ningún partido ahí en San Francisco. Claro, es que no puedo jugar. Es que ese es el problema. Y lo que los jugadores no van a hacer ahora que han conseguido que el suyo se vacune, es decir, no, vamos a dar un apoyo para que juegue justamente, para que el rival lo tenga mejor. Pues yo no veo mal tirada por John Wall, pero fíjate. Si no le importa irse ahí a Irving, claro. Es que yo creo que no, yo no veo a Irving en Texas, un tío que es tan de izquierdas, tan tal, irse a Texas. No lo acabo yo de ver. Igual sí, igual me equivoco, ¿eh? Pero no, no lo acabo yo de ver. Y bueno, viendo el chat, Booper, Simon por Irving, no. Prefiero jugar sin ninguno de los dos. Y luego Tronker 71 dice que la prohibición es absurda, de lo de Nueva York y tal. A mí me parece que es una prohibición perfecta. Es más, como sigan con las variantes estas raras, a lo mejor se une algún estado más, alguna ciudad más, el tema de que no dejen pasar a los recintos a gente sin vacunarse. Ya se está hablando. Yo como lo vivo desde cerca, ya se está hablando otra vez de volver a, pues igual, hacer un cierre por las moscas, pero bueno. Pues no sé si queréis que nos pongamos con las noticias, ¿vale? Que hoy hay bastante cosita, sobre todo por desgracia en tema de lesiones. Venga. Vale, ahí. Yo lo tengo aquí, o sea, si quieres lo voy leyendo. Pues venga, pues, todo tuyo. Venga, Durán y Curry, elegidos jugadores de noviembre, Josh Giddey y Evan Mobley, rookie del mes. A ver, alternativas a esto que ha dicho la NBA. Pues lo único es que Evan Mobley ha sido muy superior. El único que le pueda hacer un poco de sombra a Mobley vendría a ser Barnes. Pero es que en el oeste ahora mismo no se me ocurre nadie, porque Duarte no ha hecho un... ha tenido un poco de bajón. Cunningham tampoco ha estado al nivel de esto. Es que ahora mismo en el este no veo, y en el oeste es que... Yo creo que es el único rookie que está así, porque Jalen Green está completamente... O sea, ha entrado en ese bucle loco. Entonces yo creo que ahí, o sea... Josh Giddey, ese es el único que hay. El este también tiene al chico este, al de Orlando, a Wagner, a Franz Wagner, que también está bien, pero es que va Mobley, yo creo que está muy por encima. Sí, pero Mobley se ha perdido muchos partidos este mes. Bueno, se ha perdido tres. Al final pensaban de que te quedaba, pero
Ah, bueno. Ya jugó el último y lo jugó. Sí, sí, el último sí lo jugó, que hizo 23-11, creo que hizo. Lo estoy viendo, lo estaba viendo esta mañana. Y en el oeste es que hay menos competencia. Sí, es que está solo el mismo. Jalen Green, entre que los partidos ha perdido y que no estaba acabando de rematar. Y pues, el del chico de Sacramento, ¿no? Mitchell este. Como sí, mucho. Pero yo lo decía. Y también y es más. Ha sido un poco botella de champán. Al principio parecía que mucho, pero. No, está defendiéndose a el Sacramento. Es un defensor. El problema es que empezó anotando y ahora ya no le dan bola en los tiros. Ahora directamente con el nuevo entrenador han dicho, tú a defender, que es lo tuyo, no tirar, claro. Y te pones a pensar en rookies del oeste así. Claro, Bones ha estado lesionado también y ahora está con el tema del protocolo COVID. ¿Qué más tenemos en el oeste? Así a ver que se me ocurra. El de los Lakers también está lesionado, Austin Reeves. Y todos los del oeste han sido el resto rondas bajas porque Kuminga está volviendo, como quien dice, ahora mismo a la rotación, poco a poco. Y el otro que también cogemos es Moody, no está jugando. Yo creo que eso lo queda. O sea, es que es ahí es por lo decimos, no hay competencia para Guida ahora mismo. El único de la competencia es el que está en su mismo equipo, el Robinson tal, pero es más un jugador de estos de rol, sobrio, o sea, no impresiona tanto como Josh Giddey. Se nos comenta aquí Ronan Grant esto. Dion Mitchell, pero claro, es que es muy defensor, no hace tanto como Josh Giddey, que encima creo que ganó el otro día, hizo el jugador más joven, incluso más que LeBron y no sé quién era el otro, en conseguir, no sé, creo que eran 500 puntos, 500 rebotes, 500 asistencias en su primer mes. Una de esas estadísticas bestias que ha sido el más joven de la historia. Por delante de LeBron y no recuerdo quién fue el otro. Una de estas estadísticas tontas, ¿no? De mes, ¿no? Sí. ¿Te escucho súper lejos? No sé si soy yo o... Ah, no, puede ser que sea yo, ya, vale. Ahora. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julio. Hombre, ¿qué tal, Julio? Te lo has perdido, Julio. Hemos estado hablando de Detroit Pistons. Te recomiendo que veas en diferido el capítulo de hoy. Que no lo pasó muy bien con Manel. Pues si quieres, Juan Carlos sigue con las noticias. Venga, vamos para allá. Bulls y Heat sancionados por tampering por la pérdida de la próxima segunda ronda de draft. Los otros equipos se rinden la sanción por suave. ¿Qué pensáis de la sanción? ¿Debe ser mayor, menor? Es que todos lo hacen. Pueden hacer lo que quieran, efectivamente, no. Como dice Carlos. Es que no sé quién se lo leía, que justamente decía que la sanción es suave, sí. Pero es que ¿cuántos jugadores y cuántos equipos ya se ponen de acuerdo semanas antes? Y oye, pues ahora en vez de decirlo a las 12:01, que yo creo que el error fue decirlo a las 12:01, eso. Por esa competición tonta entre Shams y Wog, yo lo digo antes, si lo dicen una hora más tarde... Aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Sí, oye, y tal. Es que claro. Sí, pero o sea, bueno, yo no creo... Por ejemplo, Kevin Durant, cuando intentó con Irving, que estuvieron hablando en un All-Star para irse a jugar juntos, también se habló de esto en su momento, que los propios jugadores entre ellos hablan. Por eso. Y mira, LeBron también, por ejemplo, LeBron también a través de Chris Paul habla bastante con los jugadores y tal. Aquí nos comenta Julio Stockton que el otro día había un debate interesante de evitar que fichen por X meses, quitar en unas rondas por cada tampering. A ver, es que el tampering es como si nos metemos con el tanking. Claro, sí. ¿hasta qué punto el tanking es fair play? Claro, es que yo lo veo igual, ¿no? El tanking. Mira que la NBA lo intenta evitar, que los equipos hagan tanking, quitando posibilidades en la lotería del draft, pero es que no lo logra. O sea, tú sabes que más o menos en febrero, a partir de febrero, hay 4 o 5 equipos mínimo que van a hacer tanking. Sí, que ya empiezan lesiones raras. Este claro. Año verás tú lo que decía antes Manel, que si siguen el equipo, pues ayer a Nigrán le entrará el típico hamstring que llaman, es lo de los isquiotibiales, el tendón estirado, que se de 2 meses pasa a 6 meses, sí, el otro que... Solo el año pasado, por ejemplo, con Oklahoma, cuando veía que ganaba muchos partidos... Sí. Hartford al banquillo. Bueno, al banquillo, no juegas directamente. Vale. O sea, por ponerte un ejemplo. Sí, sí. Bueno, es que Oklahoma creo que fue Shea, Dort y Hartford los tres. Sí. Fuera. Eso que, pero este año tienes a Houston, que Wall no juega. Y
Y los demás veteranos pues salen de la segunda unidad y juegan 15 minutos, cuando son mejor que los titulares, realmente. Tío, este verano de LeBron reuniéndose con Russell, pero es que Julio, es como las Olimpiadas. O sea, todos sabemos que llegan las Olimpiadas. Se van a jugar juntos, se ponen a hablar. Que si Tatum con el otro, que si tal. O sea, o si no, en cada partido, hostia, o el All-Star, que pasan el fin de semana del All-Star ahí hablando de cachondeo, tal, no sé qué, vente a mi equipo, vente al otro. Es que, y la mitad comparten la gente. También se está hablando mucho de Tatum y Bradley Beal, ¿no? Que se vaya, está intentando. Y además, Tatum creo que lo ha dicho abiertamente en un par de ocasiones, ¿no? Que está habla mucho con Bradley Beal para que se vaya a los Celtics. Por eso. Y lo que decimos, por ejemplo, esto Rich Paul, ¿cuánta gente tiene Rich Paul como agente? Un montón, o sea, o el otro, el que tiene Michael Porter Jr., no sé, el que tiene un nombre súper raro, tienen 10 o 12 superestrellas. A ver, es que yo creo que en todos los deportes va igual, o sea, simplemente si no hacemos tampering, no se ficha un jugador en una hora ni en dos. O sea, los equipos se llaman siempre y los general manager, que hoy has ido aquí, mañana te vas ahí, o sea, Karnišovas, ya que hablamos en Breta, pues Karnišovas seguro que tiene el teléfono directo de Connelly en Denver. Oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? El otro, Presti con el otro, ofertita. Es que sí, pero por ejemplo también en Pelinka, el de los Lakers, ese fue representante de jugadores, ¿verdad? Sí, sí, fue representante de Magic, creo que empezó como representante, no sé si fue de... No, creo que empezó como entrenador personal de Jordan, si no recuerdo mal, el entrenador personal, porque en Last Dance lo veía. Sí. En el gimnasio, luego se hizo de agente de no sé si era de Kobe, más que de Masi, creo que fue agente de Kobe. Y luego ya se, pues por eso que al claro, por eso cabo, que todo es un círculo vicioso, por así decirlo. Por eso que no. Pero al final hacemos el programa especial de la noche de la agencia libre a las 12 y tal, no sé qué. En una hora hay tropecientos fichajes. Eso es imposible negociarlo. Por eso. Y más todos años, a estos niveles. Todos los años sanciona algún equipo, pero... A ver. Sanciona al tonto. El año pasado fue al que... Perdona, Carlos. No. Ahí no, que te corto yo. Que lo que estás diciendo tú estás negociando un contrato de 80, 90, 100 millones y eso es que no sé lo que estamos hablando. No sé un acuerdo en una hora y en dos. No, o sea, es por eso. Que eso simplemente hay piana lo que decía el tonto. O sea, el tonto que fichó a Bogdanovic sin que Bogdanovic lo supiera, lo mandó donde no quería ir. Entonces, pues a las 3 de la madrugada. O es en la puñetera competencia de no, ¿quién es más rápido? Wu o Shams. Y lo dicen a las 12:00:01. Eso ya canta. Ya tú ahorita, ¿no? ¿Sabes? Y no me vas a Alonso, que a ver si, por ejemplo, el día tal mueven a Bol Bol por, qué sé, por cualquier de New York, un jugador de estos, pues dice, hostia, puede colar. Pero estas dos superestrellas es un poco canto. Sí. Bueno, venga, siguiente noticia. Estaba dedicada a ti, esto, Carlos. Michael Porter Jr. ha sido operado y se pierde lo que resta de temporada. Jamal Murray parece que retrasa su regreso hasta abril. Justin Rivers, positivo por COVID. Y Pons Highland, en cuarentena. Bueno, soy los campeones del sanatorio. Sí, yo tengo el teléfono aquí encendido, pues se me llama Malone y me, o sea, o esto Jordi, como tiene mi teléfono Jordi, a ver si manda un WhatsApp. Hostia, claro, cógete una mina de Denver que nos hace falta una a la pívot. Porque... Cógete el coche, ¿no? Que vienes para acá. Sí, sí, o sea, porque es un drama. Y encima, de los que están, Volvo no juega, Cancar no juega, no quiere subir a Stephenson, pues... pasa lo que pasa. Bueno, y después cuando ganáis o vais de fiesta... ¿No? Sí, pero ves, pero es que lo mejor es que han caído los dos cuando estaban de fiesta. Ah, claro. Bueno, también. Bueno, no, y el que ha caído ha sido Rivers, que ayer leí unos comentarios justamente de Doc, que dijo que el martes había hablado con Austin Rivers y que estaba perfecto, o sea, que se encontraba bien, y que cuando habló con él el miércoles, que era un infierno, que no se podía mover, con fiebre, destrozado, que no podía moverse. O sea, por eso y lo puso tal, dijo, esto va en serio, dice, porque mi hijo lo está sufriendo. Claro. No, sí, sí. Y cuando te pilla el COVID es lo que
Yo lo he pasado y sé lo que es. Yo lo he pasado y... Hostia, estás jodido, ¿eh? Se pasa mal. Y yo fui 2 días solo. Bueno, pero sí, la fiesta de Yoki, que la fiesta de Yoki no se la quita a nadie, ¿eh? Sí, bueno, mira ayer. Mira ayer. Ya. Ayer perdieron, sí. Qué mala pinta tiene, ¿no? Los Denver. No, este año. Ayer fue... No, porque contra Miami juegan de maravilla y ayer, en cambio... Es que el partido de ayer, la segunda parte, fue ridícula. O sea, fue ridícula. Y los últimos 5 minutos de partido, para cualquier persona que haya entrenado a baloncesto, o sea, tiras tanto por los jugadores como por Malone, o sea, es infame. Como se pasan la bola, va corriendo la posición y se pasan la bola y ninguno tira. Y dices, a ver, hostia, que vais empatados o perdiendo de uno, que tire a alguien. Y al final se pica Barton desde medio campo, venga... No. Esta forma es contra Miami. Tenía mucha baja Miami también. Tenía dos. ¿No? Dos. Tenía Hero y Butler, pero bueno. Y sí, Morris, ¿no? Yo creo que también. Sí, pero bueno, pero también nosotros estábamos sin Jamal, sin Porter y sin Dozier, que este es un defensor del equipo. Claro, es que te pones a contar y es lo mismo. Sí. Haciendo esa lectura está claro. Por eso. Pero que está cayendo en picado, ¿eh? Denme. Veremos ahora, veremos lo que nos toca sábado en New York, el lunes Chicago y luego Pelicans. O sea, tiene un calendario, salvo Chicago, relativamente, no especialmente duro, pero claro, si pierdes contra Orlando, como se perdió ayer, que iban ganando de 16 al descanso, ¿eh? Que se dice pronto. En Nueva York no es fácil ganarles, ¿eh? Ya, es un equipo muy correoso. Desde que han dejado fuera de rotación a Kemba, pues ya solo es subir para arriba. Bueno, eso es lo que hizo Navegantes. Luego hablaremos, verdad, que he puesto aquí en la última noticia, cuando la leas, ¿vale? Cámbiame a Wall por Kemba, que he sido yo que la he puesto y ha sido error mío. Sí, vale, no te preocupes, ya llegaremos. A ver, siguiente, Damian Lillard con tendinopatía abdominal se perderá al menos 10 días. O sea, ¿no es todo lo mismo que le tuvo LeBron James? Y lo que tuvo que ir a las Olimpiadas. O sea que ha recaído. Bueno, pues mala noticia para Portland. Van Adebayo con esguince muñeca, será posiblemente operado y se perderá mínimo 4 semanas. Esta lesión se le hizo contra Denver. Sí, porque lo veía que estaba todo el rato así al final del partido, paraba de tocarse, sí, de tocarse la muñeca. La muñeca. Pues, siguiente. Duro para Miami, ¿eh? Para Miami. Ayer lo notaron ya. Ayer ya se notó. Sí, pero ayer ya jugó Hero. Sí, pero el problema es que sí, lo que defienda sí. De Bayo y lo que anota de Bayo abajo, el trabajo que hace abajo, que sí, se lo tiene que hacer Demo, claro. Y están justitos por dentro. Sí. No tienen mucho donde tirar. Salvo Demo. No, es demonio de Bayo, ya está. Vamos, siguiente noticia. Booker con una lesión en los isquiotibiales se perderá los próximos partidos. Este se lesionó contra Warriors, creo que recordar que fue. Sí, en el segundo cuarto. Segundo cuarto, sí. Sí, porque el juego creo que fueron 12 o 13 minutos y después se le veía en el banquillo animando. Lo que dice aquí Julio, que Adebayo cierra muy bien el rebote. Eso sí que es lo que mejor sabe hacer, defender y rebotear. Esta iba para Aníbal, pero como no está, Kobe White positivo por COVID. Pues una baja más para Chicago, la segunda unidad. Mira, LeBron James incluido en el protocolo COVID y pone un tuit enigmático que muchos entienden como que vuelve a hablar de conspiración. No he leído el... Mira, os lo busco, ha puesto peces y... Lo busco, si lo he visto antes. ¿Dónde está aquí el tuit de LeBron James? Aquí LeBron James. No sé si la ha quitado porque la gente la empezó a pegar palo diciendo, pero... ¿A dónde vas, tú? Sí, porque empezó a poner peces. Lo ha quitado. Lo ha quitado, pero puso un tweet con peces, caña... Ah, no, mira, sí que está. Y tanto, espérate, lo pongo aquí. Aquí, que dice, no lo puedo ampliar más. Dice, el smiley así mirando pone something real y pone... Dos peces, uno cogido de la caña y otros dos peces y está pasando.
Bueno. Que es conspiranoico, ¿no? También LeBron James. Sí, este fue el que dijo que tenía aquí un estudio de amigos suyos con 500 hojas donde demostraba que el COVID no existía. ¿Y qué tal? Si es que es amigo de Rich Paul. Sé que ellos mismos se juntan. Dice Wupe Wupe, LeBron, tu estudio no te decía eso. Bueno. Si es que todo, vaya todo panda, lo, macho. Todo lo que es huele a LeBron, pues ya sabemos lo que hay suspicacia. Porque también, por ejemplo, también se habla del tema de cuando echó a las dos personas. ¿Fue de Sacramento? ¿Fue cuando sí, echó a las dos personas? En Indiana, que no hay pruebas. En Indiana pues al final no parece que no le dijo nada de Bronny ni nada. Bueno, ya no se sabe lo que ha pasado ahí. Porque echó a LeBron a esas dos personas. Y lo que se dice es, ¿quién es LeBron para decirle a alguien que lo echa? Es claro. Que eso, seguro que es que si lo dice Westbrook, ya te hablo, mismo equipo, va Westbrook sí. Y le dice al árbitro de estos dos, lo queda mirando diciendo, tú dedícate a jugar y gente tonterías. No, sí. No, pero es que no se sabe que le dijo, porque sí, es lo que no sé a quién se lo oí, que si realmente esa persona, esos dos aficionados dijeron eso de Bronny, que es grave, pues esas dos personas hubieran sido sancionadas. A lo mejor con no volver a entrar en el pabellón o cualquier cosa, pero es que no se ha oído nada más. No, no sé qué lo dijo ¿no? En el chat el lunes justamente eso lo dijeron aquí en el programa, que a toda persona que ha hecho algo contra, pues el que lanzó palomitas a Westbrook, el que también no sé qué pasó, creo que fue un partido contra Boston que también tal, todos ellos no, o sea, tienen prohibida la entrada en cualquier estadio de todos Estados Unidos. Pues yo creo que fue Run and Gun, no sé si está por aquí. Y claro, dice, ostras, que de repente estos dos, supuestamente con insultos y tal, que no se ha vuelto a hablar ni de multa, y claro, y todo lo que mueva LeBron hubiera salido multado los dos por insultar, amenazar. Es que todo lo que toca LeBron tiene mucho más altavoz en los medios de comunicación, y es que no se ha oído nada en este aspecto. No es por eso, que y no lo sabremos, ¿eh? No, si no lo vamos a saber. ¿Ves lo que dice Randan Gant, que dice, yo no lo voy a escuchar nada? Por eso, es que ha sido una cosa aislada que... Sí, pero o sea, es ¿quién es LeBron para decirle a un árbitro, echa a estos dos? Sí. Porque mañana simplemente, pues mira, porque no me gusta tu cara o porque me estás gritando muy alto, pues quiero que te echen. Y además, sí, Wooper. Sí, Wooper, sí. A la chica y al chico, yo creo que era una pareja, ¿no? Lo que... Sí, pasa que creo que fue la chica. Sí, fue la chica pero ya el chico se levantó, sí, la pareja claro, se levantó. Claro, el chico era tal, pero... Es que, a ver, yo puedo entender lo de una agresión. O sea, si hay una agresión, por ejemplo, a mí el que le pegó las palomitas en la cabeza a Westbrook o tal, ¿sabes? Sí. Mira, lo que dice Wooper Wooper, si eso es lo que él dice, que dijo, pero es que... No se ha demostrado. No se ha demostrado. Y no los han sancionado ni nada. O sea, la pareja claro. Esta, no menos... Sé lo que estamos hablando, que si tú, por ejemplo, haces este tipo, lo que ha dicho Carlos, que tiras palomitas a los jugadores, tal, esa gente no vuelva a pisar un pabellón de la NBA. Y en este caso es que no se ha vuelto a decir nada de este asunto. O al menos yo no lo he leído, vamos, no sé vosotros. Mira, no, es que aquí acabo de ponerlo en tal, en internet, y no, o sea, todas las noticias son de hace 8 días... Pero no se sabe nada más, o sea, todos son de hace 8 días. Claro. Pero no, nadie dice, o sea, desde hace 8 días no se dice nada más. Claro, por eso te digo que es algo como menos sospechoso. Sí, que es el mismo partido, creo que en el que cogió LeBron y se cogió los... Los estos, no sé, no sí, me acuerdo ya. Que se los cogió y le cayeron 15.000 euros. Sí, $15, eso sí. Sí. Sí sé que le multaron con dinero por ese gesto, pero no me acuerdo si fue en ese o contra Detroit. Es que no me acuerdo cuál de los dos. No sé si fue... No, Detroit no creo que fue... No sé si fue en Sacramento. Fue una prórroga. No sé si fue en Indiana-Sacramento. Fueron partidos que quedaron a la prórroga. No me sé decir cuál. Bueno, venga, vamos a pasar ya de LeBron. Jalen Sachs se rompe un dedo de la mano y está de baja de manera indefinida. Bueno... No creo que lo noten mucho. Está empezando a jugar bien, ¿eh? Está empezando a jugar bien y también tiene muchas bajas los... Orlando, sí. Orlando. Y sin Cole Anthony está empezando a jugar bien. Pero claro, cuando llega Cole Anthony chocan.
Sí, yo que no sé. Es otro de los que me están decepcionando. Porque, joder, en este draft decían, hay 6 jugadores que están muy por encima de los demás y tal. Pero de los 6 primeros, bueno, Cunningham ahora está pensando en jugar y Mobley. Y Barnes, Jalen Green. Bueno, Barnes no está jugando mal. Muy bien. Kuminga, es que debe estar muy verde el chico porque es que no le sacan nada. Está la G-League, ¿no? Creo que le han bajado a él y a Moses Moody. Contra los Suns jugó, pero creo que jugó segundos. Minutos. Sí, juegan los minutos de la basura cuando no están en G-League y tal. Pero... Yo es que el problema que le veo a... Bueno, los dos, digamos, a la pivot que había así de estos, de este grupo, eran él y el de Toronto, ¿no? Pero es que Kuminga... Es más pequeño de tamaño. Uh-huh. Me pasa como a Garuba, que lo veo demasiado pequeño. Y luego el tiro de 3 no va a tirar bien en la vida de 3. Entonces yo no ah, creo dice, que se equivocaron. Dice Pupo Cooper de Indiana, Duarte. Duarte. También ha pegado un poco de bajón, ¿eh? Sí. Está pasando por el rookie wall este. El... Que no pues... John Wall. No, que no John Wall. El rookie wall. Pues ha empezado pronto, ¿no? A sufrir. Sí. Mira, dice Wooper que conmigo el problema que tiene es de dónde está. Exacto. También. A ver. Es que ahora mismo no están para desarrollar gente ahora. Bueno, están ganando bien los partidos. Podían darle un poquito de cancha. Es como el año pasado River con Masi, que debía jugar y decía, tío, ¿por qué no le saca? Yo Kuminga no sé, no le he visto dos ratitos y no le he visto nada. Vamos. Habrá visto los dos ratitos que ha jugado porque no juega más. Si no juega más. Sí. Sí. Claro, que le ves y le ves un minuto y pico de basura y sí. Pues no le ves, es que realmente. No, claro. Yo creo que ha jugado algún partido que he visto de Warriors que ha jugado a lo mejor 3-4 minutos de segundo cuarto y no ha vuelto a salir. O sea, con eso tampoco puedes. En la liga esta de Las Vegas y tal, le vi un poquito y tal. Bueno. Lo que pasa es que bueno, ahí son dos chavales jóvenes. Ahí es más fácil sobresalir. Claro. Mira, mismo Kuminga ha jugado. Jugó contra Phoenix, jugó segundos. Contra los Clippers, 3 minutos. 2 rebotes, 5 puntos. Contra Filadelfia, 4 minutos. 1 punto, 1 rebote. Y contra los Raptors, 8 minutos. Un rebote, una pérdida y Detroit, 12 minutos, 3 rebotes, 6 puntos. Claro, es que por ejemplo contra Suns, yo creo que sale en el último, a defender el último ataque de los Suns. Sí, sí, porque no cuenta pues ni como minuto. Claro, yo creo que es que solo sale en ese último ataque. Con Filadelfia me parece que juega en el segundo cuarto un poquito, pero pues nada. Claro, por eso te digo que eso. Yo le he visto, no me acuerdo contra qué equipo fue Warriors, que le vi jugar 3-4 minutos en un segundo cuarto. De todas formas, es que jugadores que podrían estar ahí en su posición, como Otto Porter o incluso el mexicano. Otto Porter está jugando bestial. Y el mexicano lo está haciendo también bastante bien. Con lo cual, al final, pues que le comen los minutos, ¿no? Claro. Mira, yo tengo aquí en la G-League, con los Santa Cruz Warriors, está promediando en 32,8 minutos, 15,8 puntos, con un 38% en tiros totales, 24,6 en tiros de 3. O sea, no, tampoco una estadística demasiado buena. Y nos comenta aquí Julio que hay entrenadores que a los novatos le da pocos minutos y que Butler, no sé a qué Butler te refieres, ahora me pilla aquí, pero que están los Salt Lake Stars con el hijo de Wade, Udoka. No sé a qué Butler te refieres, Julio. Ahora... Ah, vale, sí, entiendo, ya sé quién dices, es el base suplente de los Jazz. Ahora ya sé quién es, Jared Butler. Bueno, venga, pues última noticia, ¿no? Sí. Hasta 3 equipos se han interesado por... Por Kemba. Kemba Walker. Eso es que te estaba pillando, te estaba probando a ver si te acordabas. Sí, que uno de ellos dicen que es Denver, dicen. Sí, Denver, sí. Te estaban diciendo por Denver, por Campazzo, ¿puede ser? Campazzo, Bol-Bol y un pick de segunda ronda. Y yo dije que firmaba, que lo firmo. Lo llevabas tú en el Sazarosa, ¿no? En el Sazarosa.
Pues luego te quejarás de Kemba, que te conocemos. No, pero para mí para 10-15, es que a ver, tiene que venir como tercer base, porque el segundo base es Bones Highland. Como tercer base, para jugar sus 10-15 minutos. Oye, ¿sabes? Y me quito de encima al jugador y a todo lo que arrastra. ¿Pero va a venir aceptando, va a llegar a Denver aceptando ser tercer base? Pues si no lo quiere nadie, Juan Carlos. Ya, hombre, sí. Pues está claro, si no lo quiere nadie, pero... Yo creo que viene mejor desarrollar a Highland. Tío. Sí, no, pero es que Highland, es que el problema que hay es que, y igual aquí ahora me llueven palos en el chat, ayer yo sentí vergüenza ajena, o sea, ayer por la noche sentí vergüenza ajena realmente. El problema de Campazo es que ralentiza el equipo, cuando juega el equipo baja tres marchas, o sea, tres velocidades, las estadísticas son estadísticas, y todo lo que arrastra es súper nocivo para el equipo, para la comunidad. O sea, hay un momento en el que dices, oye, hasta aquí. Ayer ya digo, o sea, ayer me levanté a ver el partido en directo y tuve ya que decir, oye, paro, porque aparte que el jugador me ponía nervioso, todo lo que llevaba detrás me cabreaba aún más. Pero bueno. Y no hemos puesto lo del turco, ¿cómo se llama este? El Freedom. Freedom. Que encima, un tío reivindicativo, ¿sabéis que es reivindicativo con lo de Turquía? Sí, con sí, lo de tal, pues ayer se fue al programa del comentarista más radical de la Fox, pro-Trump, a decir que no entiende ni acepta por qué los otros jugadores se quejan de Estados Unidos, que se callen y jueguen. Y dice, hostia, tío, que hace 2 semanas estabas metiendo con LeBron por usar bambas chinas. No me jodas. Y a mí Freedom. Bueno, eso es ver la viga en el ojo ajeno y no la paja en el propio, ¿no? Se dice algo así. Sí, porque dice, ostras. Pero bueno. No sé si bueno, pues. ¿Alguna cosita más o...? No, yo estoy buscando una raid. Ya tengo aquí la raid puesta. La raid, pues mira, pues está... Bueno, en el Club Spain... Bueno, España o Planeta NBA, yo creo que son. Planeta NBA, que hace días. Bueno, ya lo he puesto en el WhatsApp. Soy el actual campeón del Kahoot de NBA Club España. ¿Eh? Ahí, dejando el listón bien alto. También hay que decir que fue coña. Bueno, pongo aquí que nos tengan aquí un momentito donde nos pueden contactar. Puso dos o tres preguntas bastante difíciles y fue por descarte, básicamente, más que por conocimiento de la pregunta en sí. Y yo, si me lo permitís, yo hablo de mi libro, mañana a la 1 en mi canal, Javier Gancedo, Ganchet de Euroliga, va a hablar conmigo de los Nuggets. Solo de los Nuggets, ¿eh? No es que me lo dijo, ¿eh? O sea, fue él. Además, lo mejor es que yo le envío en el Twitter, porque él puso, hostia, ¿qué queréis hablar tal de...? Y yo dijo, hostia, digo, si quieres de Nuggets, me gustaría que hables algo más de los Nuggets. ¿Sabes? Y cuando tal, me dice, escribe en privado. Y le digo, hostia, digo, estaría bien que dieras un día a hablar de los Nuggets tal, no sé qué. Y me dice, pues cuando quieras, esta semana el viernes, me quedo así, digo, a ver. Digo, sí, para que me estoy poniendo nervioso, ¿no? No, sí, o sea, estaba al lado la peque tosiendo tal, no sé qué, y mi mujer, es que está tal, digo, déjame. Y ya estoy ahora con aquí. Así que ya sabéis, mañana a las 12 haremos previa del partido del sábado, que quedaré en directo. ¿Pero la vas a dar todo seguido, toda la previa y la entrevista seguido, o vas a cortar, vas a descansar? No, es verdad que la entrevista haré con el restream, pero bueno, igual corto un segundito, igual corto 2 minutos, pero bueno, lo pondré en Twitter, pero sí, sobre 12:15 ya estaré conectado, hablando de lo que fue el partido. O sea, nos das permiso para ir al servicio, ¿no? Exacto. Vale, entonces sí. Por bueno, eso, pues bueno. Mira, nos dice aquí una cosita. Mira, dice aquí Ranangan que suele ser chungos esos cajús. O sea, tú fíjate el mérito que tengo. Dámelo. Y dice, Julio, son rebuscadas las preguntas. Y dice Ranangan, es verdad, sí. O para que veáis. Que aquí en este canal sabemos de baloncesto. Ah, vale, sí. Es que es lo que está diciendo. Bueno, pues ya os podéis despidiendo cuando queráis. Que te quedan 6 segundos. Luego acuérdate de cerrar el otro también.
Ahora esto que lo ves, vale, es que aquí solo me sale aquí y tal, pero no. Yo sí que lo veo porque estoy conectado al canal. Vale. Bueno, pues nada. Venga. Hasta la próxima. Venga. Chao, chao. ¿Le doy ya, Juan Carlos? Sí, dale ya, dale tú.